Feeling like. A ver por qué. Ahora sí, ahora sí se me escucha en el directo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un día más a Calienta que sales. Esta tarde dominical os traemos nada más y nada menos que un carrusel. Dos partidos que se jugarán a la misma hora, es decir, en menos de 10 minutos a las 5 de la tarde. El primero, el que será. La narración principal entre esa Unión Deportiva de Oroñés, Deportivo de la Coruña, en Las Gaunas y el otro encuentro correspondiente. El primer encuentro era de la primera de la Federación y el segundo, que estará Pablo con él, ese Marino de Luanco Bergantiños, desde el Municipal de Miramar. Y empezamos a dar la bienvenida a los invitados para la tarde de hoy. Empezamos con la persona que nos va a acompañar en este caso en la. Narración con los comentarios del partido entre esa Unión Deportiva de Ordoñez y Deportivo de La Coruña. Os presentamos a Jorge Uriach, una persona con un gran pasado en los banquillos del fútbol. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues preparados para disfrutar de, este, de estos dos partidos que vamos a tener. Y con el segundo, en la parte superior derecha de vuestras pantallas, Pablo de la Calle, que nos traerá el minuto a minuto de ese Marino de Luanco Bergantiños. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jorge. Y a toda la audiencia de Calienta que sale. Ya estamos aquí en, en el campo de Miramar. De momento no han saltado los dos equipos al terreno de juego. Tendremos arbitraje castellano-leonés, arbitraje de la tierra. Y nada. Cuando quieras estamos aquí para que conectes conmigo. Pues el partido que empezará también a las cinco de la tarde, faltan apenas nueve minutos para que comiencen los dos encuentros. Jornada número once de la primera de la Real Federación Española de Fútbol. Logroñés y Depor en las gaunas que se van a jugar el hidrato. El equipo que sea capaz de llevarse los tres puntos se va a upar en el primer puesto de la tabla clasificatoria. Y todo esto debido también al empate por parte de unionistas. Jorge, una primera división apretadísima, con apenas siete equipos en un margen de solo dos puntos. Efectivamente, y con unos resultados que cada semana sorprenden un poco, un poco bastante. Porque hoy mismo que la cultural haya pasado por encima del Racing de Santander, a mí no me lo parecía que fuera a suceder esto, verdad. Pero bueno, está interesante. Hay muchos equipos en pocos puntos, en apenas casi nada. Es decir, ganas un partido te puedes colocar de primero y, y si no lo ganas puedes bajar al quinto puesto, con lo cual lo hace interesantísimo. Y además me alegra hoy porque esto suena muy bien, ¿eh? Gol en las gaunas suena muy bien, ¿eh? es de antaño pero suena bien. De hecho, había que retomarse casi 50 años, puede ser, para el último partido del Depor Las Gaunas. Corrígeme si me equivoco, porque ya sí que yo la he visto tan atrás, no he sido capaz de, de echarla. Pero sí que es cierto que hace un montón de años que no se ve ya en ese antiguo fútbol del que algunos recuerdan de que había eh, comentarios, eh, entrevistas también a los jugadores en los cambios, en los momentos durante el partido, había entrevistas. Cosa que en el fútbol actual es algo impensable. Ojalá volviesen aquellas declaraciones en medio de los partidos que algunos quizá todavía recuerden. Y Pablo de la Calle, partido importante para el Bergantiños en el campo del Municipal de Miramar. Sí, de momento no han, no han saltado los dos equipos al terreno de juego. Si quieres, te comento ya las, las alineaciones de estos dos Todo equipos tuyo. que van a jugar en el Municipal de Miramar. En el equipo visitante, en el Bergantiños que lleva ya ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota en portería Canedo, Bryce Martínez, Chapu, Agullo, Blas que jugarán en defensa, Uzal, Charly López y Concheiro en el centro del campo, arriba Jorge Cano, banda derecha para las Melas y arriba Usío de pena como hombre más adelantado en el conjunto mmm, local, en el conjunto del Marino del banco jugar bajo palos Busman, Borja. Murilla, Trabanco, Guayá, Julio Delgado, Lora, Nacho Matador, César Suárez y arriba Iván Fernández, y Diego Díaz, 4-4-2 para el equipo asturiano. Pues a ver qué pasa en esa segunda federación. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esos partidos. Vamos a ver eh, qué es lo que puede llegar a pasar. A ver también lo que ocurre en este partido entre lo dicho entre la Unión Deportiva de Oroñés y el Depor se enfrentan en esa tabla clasificatoria el actual equipo que ejerce en esa quinta posición, 20 puntos, los mismos que el Deport en la segunda. Únicamente el conjunto gallego por delante debido a ese gol a veras general. Que de hecho el Deportivo de La Coruña, Jorge, es la mejor defensa de la categoría. ¿Quién nos lo iba a decir? Solo cinco goles recibidos. Sí, y en una mala racha, más bien, ¿no? Eh, el Logroñés también solo ha recibido un gol en casa. El Deportivo uh -huh. también, un gol en casa. Pero hoy es muy importante, como decías, lo del gol a veráis porque yo creo que tanto este Logroñés como el Deportivo van a estar arriba y hasta puede venir un puesto u otro del gol a eh, entre ellos. Pues veremos a ver qué sucede en ese partido. Va a ser importante para ambos conjuntos. Como decíamos, está el liderato en juego. Un empate dejaría las cosas prácticamente tal y como estaban en este. Hasta el comienzo de esta jornada, mejor dicho. Y aprovechamos un poco para repasar qué es lo que ha ocurrido en estos eh, días, entre ayer y hoy, de esta undécima ronda, undécima jornada de esta primera Refeb Footers. Empezaban el día con ese partido. Vamos a ir, mejor dicho, a la jornada de, de ayer, porque si ayer creo. Que hubo, hubo partido ayer por la tarde entre Unionistas contra el Celta de Vigo B. Empataban a uno en el Reina Sofía. También otro empate a uno entre el Zamora y el Club Deportivo Badajoz, que es el último equipo que se sube al carro de intentar luchar por las primeras posiciones. Otro empate también a uno entre el Valladolid Promesas y el Calahorra. Tudelano y Club de Fútbol Talavera, que ganaba el club visitante por 0 goles a dos. Reacción de Ferrol 0. Sociedad Deportiva Loroñés 2. San Sebastián de los Reyes 0. Real Unión 2 con un polémico gol que aparentemente parecía que no iba a subir al marcador, pero finalmente así fue, que era tal y como debía ocurrir. Ya lo veréis en redes sociales. Un gol que entraba en la portería, rebotaba justo en la valla que tenía ahí detrás, la pelota salía... Y protestaban los jugadores de ambos equipos. Finalmente concedió gol el colegiado y en línea también. Cultural Leonesa 3, Racing de Santander 0, y Athletic Club de Bilbao B1, Rayo Majada 1. No sé si tienes a mano, eh, Pablo, los resultados de la segunda REFEF. Si no, te los comento yo que los tengo aquí a mano. Pues sí, Sergio. Eh, en juego ahora mismo, Naval Carnero 1, Salamanca de 0 Coruso 0 con postela 0 terminados en esta mañana de domingo. Llanera 1, Leganés B3. El conjunto del Llanera que sigue colista. Sigue sin levantar cabeza. Real Avilés 3. Ceares 1. Unión Adar 2 Pontevedra 1. Y se jugó ayer en, en Galicia también. Arenteiro 1. Palencia. Cristo Atlético 2. Con la remontada del equipo palentino. Remontada interesante. Como también interesante va a ser. El once en eh, los eh, dos equipos, empezamos con el equipo que ejerce como local en Las Gaunas, como decía Jorge, que formará constantes en puerta, de defensa formada por Tequio Jesús Rueda, Jorge Herrando y Andoni López, medio del campo, Jaime Sierra y Javi Castellano, bandas para Jesús Alfaro e Iñaki, arriba en punta, Estadán, Guarrochena y Dubasín, que marcaba... Un golazo de falta contra el Rayo Majada en la jornada previa a este encuentro. Y por parte del equipo que dirige Borja Jiménez, por parte del Deportivo de La Coruña, Ian Macay en puerta, Víctor García en la Peña, Jaime y Héctor Forman la defensa, centro del campo para Alex Vergantiños y Diego Villares por delante como enganche, jugará Jürgen Elitim derecha para William de Camargo, izquierda para Carlos Doncel y en punta Miku y arbitra Muñoz Pérez. ¿Qué opinas del 11 del Deport? Bueno, viene siendo lo clásico en los últimos partidos, pocos cambios. Pero antes de definirte un poco más lo de la alineación, estoy viendo las gradas de las gaunas y lo que me llama mucho la atención es la poca gente que hay en este partido, cuando el Deport va casi llenando los campos donde visita. Y sin embargo, esta tarde, frente al Logroñés en las gaunas, pues no veo una asistencia acorde con lo que es el partido, ¿no? Pero bueno, un partido muy, muy, muy igualado en principio, porque el Depor tampoco está solo la goleada del inicio de liga contra el Celta, pero luego ha sacado los partidos con, con el mínimo resultado, como aquel que dice, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos deparan, porque eh, está plagado de buenos jugadores también el, el Logroñés. Sí, de hecho, lo estábamos comentando un poco antes en la, en la previa: esos jugadores eh, que pueden causar peligro, jugadores con mucha experiencia en el equipo riojano. A ver cómo se desenvuelven en el día de hoy. Ya decía el técnico que si ganaban este partido, prácticamente podrían ganarle a cualquiera. Por lo cual, en el equipo de La Rioja están los ánimos eh, por todo lo alto y nunca mejor dicho. Y. En unos instantes deberían comenzar los partidos. Se está guardando un minuto de silencio en el Estadio de las Gaunas. Uh -huh. Va a comenzar el partido también en el campo de Miramar. Sorprendente, Sergio. Primera vez en la temporada que el Bragantiño juega con su segunda equipación. De blanco. Sí, que sí. es poco habitual eso, eh. La verdad, ver a un equipo, en este caso de la, de la segunda RFF, como es el Bragantiño, siempre acostumbrado a jugar con esa equipación de color. Rojo hoy con la segunda equipación. Uh -huh. hay, que vender, hay que vender equipaciones, está el marketing. Sí, es bueno, el, el Marino de Banco <laughs> con una camiseta totalmente azul marina, una franja blanca. Yo creo que no, se, no habría confusión, pero bueno, el marketing que manda y comenzó ya el encuentro en el Municipal de Miramar. Marino del Banco cero, Bergantinos cero, el equipo asturiano que intenta salir de la zona de descenso, Sergio. Pues dale mientras Pablo si quieres este partido porque aquí todavía el deporte no ha comenzado, así que de momento la narración todo ya. Pues ahí estaba el marino del banco y era Alberto Lora, el exjugador del Real Sporting de Gijón, el que intentaba mandarla arriba. Parece que los compañeros de futes ahora tienen problemas con la imagen, ahí podemos ya retomarlo, va a ser... Balón a favor del conjunto Carballés. la va a sacar desde la banda Brais, veremos a ver si la pone ya en movimiento, se toma 2-3 segundos para sacar, puede haber una falta a favor de, del Bergantinos, cargaban a Jorge Cano y el árbitro lo que acabó dictaminando fue de nuevo el saque de banda. Pues Otra Pablo, vez, la desde las gaunas que comienza el partido, comienza este choque entre la Unión Deportiva de Oroñez y el Deportivo de La Coruña. Y ya es el primer compás de juego para el equipo que dirige Borja Jiménez Saiz. El encuentro que se está disputando con menos gente de la que se esperaba. Y es ahora mismo el equipo riojano que intentaba salir a la carga, era por el medio del campo Alfaro, se fue al suelo. Primera falta del partido cuando van apenas 40 segundos de encuentro. Lo que tenemos muy claro es eh, la disposición táctica del Logroñés 1-4-4-2. Esto está muy claro, ¿no? Lo habías comentado al inicio y, y se produce de esta manera. Y el deportivo, pues prácticamente lo mismo. Pues vamos a ver con este envío que puede ir directamente al área. La defensa bastante profunda, el pase que se en corto, finalmente corta Héctor Hernández, que iba al choque con un futbolista de la Unión Deportiva de Oroñez, se fue al suelo por la falta recibida de Tequio. También segunda falta del encuentro, en menos de minuto y medio el partido va a ser disputado. Sí, Héctor Hernández es un genio, ¿eh? es que a todos los choques y en todo sale perdiendo y la falta a favor. Pues vamos a ver cómo va el encuentro. Mira, otra más, otra falta más y no van ni dos minutos de juego. Pablo de la Calle, ¿cómo va el partido entre el Marino del Banco y el Bergantiños? Pues parecido al inicio en las gaunas. Ahora una falta ahí, pero bueno, el árbitro ha señalado saque de banda, se ha hecho el sueco. Balón para el Bergantiños, ya la saca desde atrás. Es Canedo, Canedo que vuelve a tocar con su compañero, era Diego usar el que ya la saca desde la defensa, vuelve a intentar pasar en la separadora del centro del campo. El equipo Carballés no tiene que tocar muy atrás, demasiada alta la presión del equipo de Luanco de la Villa Marinera de Asturias. Ya la saca ahora por la banda izquierda el equipo de José Luis Lemos. Viene a por ella el jugador del Bergantiños, ya la va a sacar a Trompicones. Ya se se reanuda el juego en las gaunas, ¿no? Sí. Así es, era Guarrachena el jugador que estaba atendido en el terreno de juego, ha tenido que ser atendido en la banda de las gaunas, como está viendo cómo la Unión Deportiva intenta llevarse el triunfo ante el Deportivo de La Coruña, lo cual sería el liderato en solitario, que es lo que quieren tener al final de esta jornada, Jorge. Sí, pero en cuanto a la lesión de Guarrachena... Supongo que volverá a entrar, porque si no sería un inconveniente muy grande para, para el equipo de Logroño, ¿verdad? Porque Bastante. es un hombre peligrosísimo, peligrosísimo. Uh -huh. De hecho, pues estaba... Si me un apunte rápido, Dime. que habíamos, me faltaba por decir que Iago Parga también está jugando en el Bergantinos, ¿vale? Perdona. Hoy uh -huh. pues está, pues eh, Guarrochena, que entiendo que ha vuelto a aparecer en el campo, ya que estaba ocupando la demarcación en esa banda izquierda, sin, final, perdón, en la zona, o sea, en la banda izquierda siendo atendido, disculpad, ya está en el terreno de juego. Imaginamos que el 10 del conjunto de riojano no tiene más problemas, pero sí lo tiene ahora el logroñés a la hora de defender, porque está ya por la izquierda. Héctor Hernández tiene que retrasar el cuero, buscando a Jaime y entrega ya sobre la línea de centrales sobre Bergantiños. En la derecha recibe a Adrián La Peña y hacia la línea de cal sobre Víctor García, jugador que Jorge finalmente se ha consolidado en el puesto de ese lateral diestro. Sí, la, la duda siempre, la incógnita del lateral derecho, el síndrome del lateral derecho, parece que últimamente ya se ha resuelto, no hay problema ninguno. En cuanto a lo que estamos viendo, a mí me está gustando que cuando el deportivo eh, recupera el balón en el centro del campo, siempre tiene cuatro o cinco hombres por delante del balón. Eso es buena señal y a ver si se produce alguna llegada que de momento en los minutos que... Llevamos, no ha habido peligro en ninguna de las dos porterías, ¿verdad? Ningún peligro de momento en el partido que se está disputando si en, se en este las gaunas. Que se hay un poco bajo por el chat, ¿eh? no sé, ahora si lo puedes mirar. Vale, ya está solucionado. Vamos a ver si ahora, en estos momentos, queda solucionado el tema de audio. Si no, me acerco un poquito más el, Uy, va. <laughs> el micrófono, pero así es posible, sin darle golpes. <laughs> eh, cuéntame, Pablo, si hay novedades en. En ese partido entre Marino de Luanco y Bergantiño, si hay peligros, se si ha habido acercamientos, pues ¿en qué minuto van? Espérate porque intenta atacar por la banda derecha el Marino de Luanco. Estamos en el minuto 6 de juego, primera parte, 0-0 en el marcador y a la corta el Bergantino. Será saque de banda para el conjunto local. Pues aquí en Las Gaunas será posesión para la Unión Deportiva de Oroñez, el control de Carlos Roncel que recibe a la izquierda, casi a la altura del área rival. No fue bueno, será Tequio. El que ponga la pelota en juego reclamaba a sus compañeros que se acercasen. El balón arriba va a bajar con nieve casi casi. Pelea la pelota, el Team Se va al suelo un jugador de la Unión Deportiva. Dice que en no nada el colegiado se levanta y el balón se lo queda al faro. Disputándola con, en este caso, Doncel. Arranca el faro, diagonal de derecha hacia el centro y juega hacia la parte izquierda del campo, donde se incorpora Andoni López. Tiene en su izquierda Iñaki, no le llega la pelota porque salía a cortar Víctor García. Quería jugar por banda, se perdió el cuero por línea lateral y cuidado que le coge la espalda. Iñaki saca el centro, muy pasado, va a llegar no obstante en el segundo palo Tequio que se incorpora al ataque. El eh, lateral derecho de la Unión Deportiva de Alfaro, tiene que retrasar para Sierra que buscará un apoyo. Lo encuentra en el otro lado con Andoni López. Intenta ganar poco a poco metros el conjunto riojano, pero el deporte que sale de la cueva e intenta expulsar de su campo al equipo que dirige Mere Hermoso. Replegó muy bien el Deportivo, ¿eh? con mucha gente, muy bien situados, sin peligro ninguno. Recuperó el balón. Lo que pasa es que ahora lo pierde enseguida también en ataque. ¿no? Es muy igualado este partido de momento. Francamente... Competido, igualado. Estamos viendo la acción de la jugada anterior, pero la jugada sigue. Vamos Igualdad. a ver, hermoso que aparece por la frontal. Va al suelo, no hay nada dice el colegiado. Se la queda Dubasin, y esa pelota presionado. Estol Hernández recibe falta del equipo rival de la Unión Deportiva de Orruñez. Será posesión para el Deportivo. Fue Sierra el que llegó a la presión en el área rival y recibía la infracción. Una pelota que de no ser por en el team que cargaba por detrás al jugador del equipo de La Rioja hubiese podido conectar quizá un posible disparo. Recibía prácticamente solo la zona de la media luna. Tuvo que llegar Jürgen para evitarlo. Es lo que estaba reclamando ahora mismo Meri al cuarto árbitro pidiendo una posible falta que sería muy muy peligrosa. De momento el colegiado Pérez Muñoz que no lo ha concedido. Minuto siete y medio casi llegando al 8. Sigue el 0-0 cero -0 las gaunas. Y cómo va el partido entre ese Marino del Banco Bergantiños. Pues llegamos ya Sergio al minuto nueve, falta a favor del Bergantiño, la intenta colgar a campo contrario, de momento difícil romper esa defensa de cinco hombres del equipo del Luanco. Veremos a ver si pasa de nuevo el centro del campo, es cuidado porque se la lleva el Marino del Luanco, intenta por la banda derecha al suelo, saque de banda a favor del equipo de José Luis Lemos, de momento poco fútbol en el Municipal de Miramar. Primeros ocho minutos de partido que ya se cumplen en las gaunas. Jorge, ¿cómo estás viendo el encuentro? Se respetan mucho estos dos equipos. ¿eh? De momento no dan opción a jugadas de, de peligro. Y el, yo creo que el, el Deport tiene que buscar mucho a Jürgen, porque es un hombre que en, en, en cualquier control orientado lo hace muy sencillo y enseguida busca el pase el pase fácil a sus compañeros, pero para eso tienen que mostrarse un poco más, ¿no? En ataque, sobre todo. Intenta mostrarse William de Camargo por arriba con el salto, ganó la partida en este caso Andoni López y la posesión que vuelve a ser para la Unión Deportiva Logroñés, que mueve la pelota, en este caso, desde atrás con bastante calma jugando incluso los centrales el propio andoni lópez busca patear el largo la ventaja es para adrián la peña a punto está de no llegarle a nadie ese cuero la disputa a william de camargo se la queda a Villares y el balón para bergantiños una vez más ejerciendo prácticamente de tercer central en el hueco que dejan en este caso la peña y jaime se introduce ahí el capitán deportivista para darle salida a la pelota y lo hace pero aquí ya empiezan a tener problemas en medio campo. Ahora mismo se abre un balón a la derecha con muy poca ventaja para el Deportivo. Pero bueno, despeja mal el Logroñés. A ver. Vamos a ver en qué queda la jugada. El Deportivo en la zona de campo propio. Volviendo sobre Bergantinos con bombre más retrasado. Entregando a su izquierda para Jaime Sánchez, que adelanta el cuero. De evolución de primeras de Carlos Doncel La pide en la izquierda Héctor Hernández saca en el centro Muy cortito, despeja la defensa Lo hace otra vez en segunda instancia Y el balón que lo disputa bergantiño se lo queda Y le cae a Víctor García Que tras la presión que recibía en este caso por parte de Iñaki Juega para yamaca Que controla con el pecho Y hacia arriba el esférico Que ahora sí le favorece a la Unión Deportiva de Oroñés, El balón que ahora consigue bajar Bergantino Tras el mal despeje del equipo riojano el balón está en disputa en el medio del campo. Finalmente le cae a la derecha a William de Camargo hoy en aquella demarcación. Le dobla por la parte de fuera Víctor García, que ya el uno contra uno sobre Andoni López. Finalmente fue el lateral izquierdo del conjunto local quien se antepuso al avance del número 15 del equipo que dirige Borja Jiménez. Y vemos en imagen a la afición deportivista. No sé si hay datos al respecto de la gente que está yendo, que ha ido, mejor dicho, a las gaunas, pero. El fondo hay un buen Oye, número. ni tan mal, ¿eh? no, no, hay un buen número. Y, no, cuando algún invitado a casa de alguien, siempre se le cede el mejor sitio de la casa, ¿no? Aquí sí. cuando vas, cuando vas fuera, te pone el peor sitio del campo, ¿no? En todos los campos ocurre lo mismo. Suele ser, suele ser así. Minuto casi 11 y medio de partido, sigue las tablas, sigue el 0 a 0 en las gaunas. ¿Y qué pasa en el municipal de Miramar, Pablo? Falta peligroso a favor del Bragantino. La sacó en corto en ese intento de centro con Cheiro. La vuelve a rasear Jorge Cano. La saca la defensa azulona. Intenta salir a otra, otra vez por el a garril derecho. De banda a banda. Y el árbitro que vuelve a pitar el saque de banda a favor del marino del banco. César Suárez que la pugnaba. Será saque de banda para el conjunto asturiano. Y pregunta pero, rápida, pero. Pablo, ¿a quién ves mejor en ese partido? Pues de momento a ninguno de los dos. Sí que es verdad que, que el marino del Banco lo intenta más por las bandas. El Bergantiños haciendo ahora otra falta. Lleva ya tres y la siguiente que será la cuarta. Balón para el Marino del Luanco. Y difícil decirte de momento un claro dominador del partido. Son trece de juego ya, 0-0. Y balón para el equipo que dirige el entrenador Meléndez Pues volvemos a las gaunas 12 y medio de encuentro, el Depor que busca banda, busca a Carlos Doncel encarando a su par encarando al propio Jesús Alfaro, línea de fondo Héctor Hernández peleaba la pelota el lateral vallesoletano del Deportivo de la Coruña, finalmente será saque de portería fue muy buena la acción del jugador nacido en la Palma del Condado, para los más curiosos eso está en Huelva Minuto ya, 13 de encuentro, sigue el 0-0, ponía Serantes el balón en circulación de nuevo. En la izquierda, Andoni López que busca en largo, buscaba la carrera del belga Dubasín se encontró con que el balón era demasiado largo y se quedó el esférico Yamakai, que jugando en corto tiene que volver a recibir tras la presión, en este caso del equipo Riojano, lanzando la pelota hacia arriba a la defensa del Depor para evitar la zona de presión local, 13 y medio de partido, Jorge, muy lanzado a la presión, en este caso, la Unión Deportiva de Oroñés. Es, es la primera vez que van a presionar a Macay, o sea, que va tan lejos el, el Logroñés a, a presionar, y, y eso pues les da un poco más de confianza, ahora había una ocasión medio problemática, pero tirar de tan lejos a Macay no es... No es muy probable de que le marquen gol, ¿verdad? No hay, igual, igual. no hay problema en ese sentido. Bien. Además, hoy Macaí ha vuelto a los colores tradicionales de él, me parece, ¿no? Eh, viste otra vez así un color rosáceo, que esto eh, para los que tienen manías está muy bien, está muy bien. Buenas manías. Mira que recupera la pelota en zona de tres cuartos. Tim, se repone bien eh, Guarrochena. El capitán, perdón, era Alfaro el que llegaba a recuperar la pelota. Y el balón que vuelve a ser para la Unión Deportiva. Andoni López hacia el medio del campo para Sierra. Que busca el balón que circula hacia la parte derecha donde recibe Tequio. Tiene que volver hacia atrás porque también estaba llegando a la presión Héctor Hernández. El balón despejado de Jesús Rueda en largo consigue acomodar Dubasin. Ya poco a poco moviendo el centro del campo del equipo de Logroño, uno de los dos de esta competición. Imagino que la gente que va a ver cada fin de semana partidos a las gaunas tienen que estar muy, pero que muy contentos. Y no es para menos, en este caso, la Unión Deportiva de Logroñés, que ahora mismo ocuparía la tercera plaza con este empate, y la Sociedad Deportiva Logroñés, con 20 puntos, uno menos, en la cuarta posición. Muy igualado en esta ciudad que van a disfrutar un montón del fútbol a lo largo de la temporada y ahora le toca precisamente a este equipo salir a la carga aunque corta la pelota Jurgen Eritiemen en el centro del campo jugando ya para Alex Bergantiños y el balón que empieza a circular a Villares se hace de noche recupera Dubasin recibe falta el jugador belga por parte. Del canterano deportivista y el balón que lo ponía Javi Castellano rápidamente en largo. La cámara que no enfoca donde debe. En la izquierda recibe la Unión Deportiva Loroñez. Zona del pico del área. Es Duasin que está por aquella zona. En la incorporación de Iñaki al ataque. El cabezazo llega por parte de Bergantiños en el centro. Intenta llegar Carlos Doncel. Deja que salga la pelota. Será posesión para el equipo que dirige Mere Hermoso. Será Tequio. Quién va a poner la pelota en juego. De momento un posible envío largo es lo más factible debido a la cercanía de los jugadores. Aunque ahora sí se ofrecen entre líneas. El jugador que llegaba a ofrecerse era Jesús Alfaro. Tocaba la defensa deportivista. Será saque de esquina en las gaunas a favor del equipo local. Vamos a ver qué depara esta jugada. Balón parado donde veíamos en imagen el directo. Ahí a Mackay reclamando ya posiciones, reclamando ya colocación Y va el veterano capitán, va Iñaki a por el centro Mientras Las Gaunas está aplaudiendo para intentar lograr el primero del partido a balón parado Va a ser Iñaki con pierna izquierda, le envío que va a ir cerrado, primer palo La prolongan, tiene que llegar al segundo Víctor García para hacer lo propio Y mandar la pelota directamente a la grada de Las Gaunas 16 de partido, casi 17, será córner desde la parte esta vez izquierda a favor de la Unión Deportiva de la peinaba en el primer palo Jesús Rueda, un hombre con mucha envergadura. Tuvo que llegar Víctor García para mandarla directamente fuera. Y ahora desde la izquierda va a ser saque de esquina. Y la han pillado Iñaki, que quería colocar el balón eh, más allá de esos límites que marca esa especie de media luna, de cuarto de luna. En la zona del corner, el centro el primer palo, la peleaba Jesús Rueda. El balón que le gana el deportivo, despeja finalmente la peña, solventa momentáneamente el peligro. Y vamos a ver porque todavía quedan jugadores en campo rival. Ahí está Jesús Alfaro, puede poner la pelota, opta por esperar a que le doble Tequio, pero juega hacia atrás, moviendo en este caso la Unión Deportiva de Logroñez. ¿Cómo les estás viendo en este tramo del partido, Jorge? Ligeramente se ha apropiado ahora el logroñés del balón, con lo cual están jugando en campo del deporte. No crean demasiados problemas. Quizás el mayor que han tenido hasta ahora, sin importancia casi, es el córner. La estrategia del córner, el primero que han lanzado, el segundo ya no tuvo tanta incidencia. Y mira que es importante la estrategia en estas categorías. Bueno, en todas diría yo, ¿no? Pero en estas se resuelven muchos partidos así. Y, y Uh, hay una situación, si me permites, que es que el Deport nunca pierde la, la situación de cuatro defensores, eh, porque se incrusta eh, ahí atrás a bergantiños pudiendo dar salida a uno de los centrales al medio campo. Pero la figura de cuatro hombres atrás no la pierde nunca. Esto da bastante confianza también a Macay, claro. Eso es evidente. Eh, minuto, ¿y cómo va el partido en ese municipal de Miramar, Pablo? Pues, minuto casi ya 20 de esta primera parte, 19.32 ya. Ha habido antes un disparo del marino de Lubankov que se fue a córner, fue César Suárez. Después, en el córner, Guayacén fue el que la mandó arriba. Y el Bergantiño es que de momento no sabe de qué color viste el portero alemán Busman Intentó. Y irse por la banda izquierda a Carlos López, pero no encontró ni remate ni ningún compañero. Y el Bergantín es que ahora se hace con el esférico. Minuto 20 ya de juego, Sergio 0-0. Pues también sigue el 0-0 en las gaunas entre la Unión Deportiva de Oroñés, el Deportivo de la Coruña que es a la carga. Cuidado con este balón de el que es bueno, buscando la carrera de Carlos Doncel que pisa a área. Doncel desde la izquierda tiene apoyos dentro, le envío segundo palo. Tiene que llegar Andoni López al corte y la pelota que acaba despejando el equipo. Riojano, la jugada que fue muy buena, la recuperación en el medio del campo y el pase en profundidad por parte de Jordan team que fue espectacular. Buscamos a la izquierda, a Carlos Oncel sacó el centro este, pero llegaban Doni López porque llegaban por la zona tanto Miku Fedor como William de Camargo. Ocasión quizá la única y más clara del partido, pero de momento los goles y los tiros no llegan. No llegan, no pero bueno, fue muy buena ocasión le dio mucha rapidez al balón, el, el contraataque desde medio campo del Deportivo y a punto estuvo ¿eh? una buena jugada de ataque pues Pum, a ver ahora... ahora quiere cargar la Unión Deportiva de este que incorporándose desde el carril diestro, retrasa al de medio del campo de nuevo para Jaime Sierra se queda dormido Jaime Sierra a punto está de perderla otra vez Tequio desde la derecha hacia adentro, Dubasin juega de cara de nuevo para el centro del campo y es Jaime Sierra quien cambia la orientación del juego, peinaba a Andoni López, le caía a Javi Castellano y de vuelta sobre Andoni López que cruza el campo, la pelota con el muslo que acaba acomodando Jaime para jugar para Ian Mackay que para los más maniáticos supersticiosos vuelve a jugar como decías tú antes Jorge con esa sí. equipación. Rosa se quejaba ahora, como anécdota, Churgen de una posible falta. El contacto realmente es de Jaime, que llegaba por esa pelota. William de Camargo que lo intenta. Acaba perdiendo el brasileño la pelota. Sale ahora mismo el equipo riojano, entregando ya para Jesús Alfaro. Abre el campo para la incorporación de Teico. Pues acá el centro. Delante tiene Héctor Hernández. El centro al corazón del área. Llegaba como un misil un futbolista de la Unión Deportiva Logroñés. Creo que era Javi Castellano. Miento. Es... Guarrochena, que iba con absolutamente todo, se ha llevado, creo que, a Bergantiños por delante. Pero ambos jugadores no sufren daños, únicamente el golpe. Qué manera de entrar de Guarrochena, que, aparte de llevarse a Bergantiños, se ha llevado también casi a Jaime por delante. Tremendo. Sí, remató el balón y la cabeza de Bergantiños, las dos cosas a la vez. Pues ese tipo de jugadores que le mandas una lavadora y también acaba conectando sí. de cabeza. Cuidado con este hombre, sobre todo en esas jugadas desde las que parte desde atrás. El eh, número 10 de la Unión Deportiva, Logroñés. El envío en largo, la carrera de Bergantinos con Duval sin a punto está de llevársela al belga. Finalmente Bergantinos es quien acaba despejando un poquito con complicaciones. Bergantinos, incluso que está. De hecho, está sangrando no, Bergantiños. Sí, sí, sí. Le van a mandar fuera, eh. Efectivamente. La nariz la tiene maltrecha, eh. Uf, pues. Ya lo vamos ha visto a ver. Eh. Si es solo del, del golpe, le está diciendo a Muñoz Pérez Bergantiños que claro, que esto no es eh, normal. Con la fuerza que lo ha quentado al remate. El eh, jugador nacido en Bilbao, Iker Guarrochena, jugará de momento el deportivo con 10 jugadores. Y tiene que defender una jugada que prácticamente es un córner. A escasos metros del banderín de la parte derecha va a ser Tequio quien ponga la pelota en juego. Finalmente lo hacen corto y hacia atrás para Jesús Rueda. Ahora todo el depor hundido en la zona de la frontal del área y toda la Unión Deportiva de Oruñez en campo rival. Jugando en el medio del campo. Javi Castellano moviendo los centrales desde atrás. Vuelve la pelota para Jesús Rueda. Y intenta. El conjunto riojano, el llegar a puerta. De momento, ¿cómo va rápidamente, Pablo? ¿Cómo va ese partido entre el Marino del Banco y los regantiños? 0-0, minuto 24. Va a haber una falta a favor del Marino del Banco. Y si me deja rápidamente en directo, Sofán 1, Ponteareas 1. El gol de Martín desde el medio del campo. Pues golazo que tendremos que ver repetido seguramente en las próximas horas. Golazo. Como nos acaba de decir Pablo de la Calle, informando de esa segunda refederación. Cuidado con. Tercera refederación. Tercera refederación, perdonad. Jugaba ahora mismo Guarrochena para la línea de fondo. Está ya Tequio. Entrega sobre el propio Dubas Y ahí está Guarrochena. Intenta conectar con el propio jugador belga. A Eliteam se le hace de noche. Despeja finalmente la defensa. Y no hemos visto todavía en imagen a Alex Bergantiños. No sabemos si ha vuelto todavía al sí, terreno sí, de juego vuelto, o no. Sí. Pero Yo ahí creo está, que ha vuelto, ¿eh? ahí está, ahí está, en medio de los centrales. Eso es. Y adelanta el cuero para Tequio en el carril del número 2, aunque ahora es del número 15, es de Tequio, juega por dentro. Buen balón para Guarrochena. Tiene que retrasar para medio del campo Javi Castellano y Jaime Sierra moviendo la pelota. Recibe en este caso en el lateral izquierdo Noni López y recuperaba momentáneamente la pelota a Miku que se duele del pie derecho en esa disputa de Esférico. Jaime que avanza, el balón se estrella en Víctor García. Este llega sobre la línea de fondo para evitar que salga. Y entrega para la peña que manda hacia arriba la pelea. William de Camargo no sabe dónde está la pelota. Creo que era Javi Castellano. Arranca el Deportivo. Zona de mitad de campo presionado en este caso. Víctor García que reclamaba la falta. Deja seguir el colegiado del encuentro. De momento 0 a 0 minutos 25 de partido. Entre la Unión Deportiva Loroñez y el Deportivo... De La Coruña, ¿cómo estás viendo este tramo del partido? ¿Quién crees que puede llegar a marcar primero, si el Logroñes o el por Jorge? De esta manera, ninguno de los dos. Se tienen, much... <laughs> Igual <que a> <laughs> Se tienen mucha precaución y mucho miedo un equipo al otro. No quieren cometer errores. El Deportivo nos estamos fijando que llega a defender con 8 o 9 jugadores, solo dejan Ay. a Miku arriba. Y así es es muy difícil que el Logroñés marque. Lo mismo que el Deportivo. ¿eh? Deportivo lo basa más bien a un contraataque eh, que no se produce. No se produce porque está muy lejos de, 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 del área de, 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 de meta y de, 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 del equipo del de Logroñés. ¿no? O sea que es muy difícil así afrontar la situación de poder marcar un gol. Es muy difícil. Aquí vemos los aficionados, oye. Ese. Damos fe de que están los del deporte ¿eh? Damos fe. Y Pablo de la Calle en ese municipal de Miramar entre Marino de Luanco y Bergantiños. El empate que de momento colocaría al Bergantiños sexto. ¿Cómo va el partido? ¿Quién está jugando mejor? Pues te voy a ser generoso algo mejorar al Marino de Luanco con balón, sin balón. El Bergantiños que se está defendiendo con uñas y dientes y con, con las dos. Va a intentar salir ahora por la parte de derecha, pero sigue defendiéndose el Marino del Banco. Vamos un a momento, si espera, porque ¿no? llega a zona peligrosa vale. la Unión Deportiva de Oroñez. Dentro del área de sin que busca un apoyo pico de área por la parte izquierda, tiene delante a Diego Villares. Tiene que retrasar poco a poco la pelota de la Unión Deportiva de Oroñez, porque estaba bien colocado, bien posicionado el Deportivo de La Coruña. La jugada de peligro que momentáneamente queda desbaratada, aunque intenta en la zona de organización del campo buscar... Cómo llegar a esa portería que defiende Ian Mackay. No se hunde el deportivo, ¿eh? cuando está defendiendo eh, al borde del área, ahí planta su defensa, pero lo hace muy bien. No, 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 no se hunde defensivamente. Y a ver esta que prueba Dubas sin suerte, se la lleva como ah, el que no vale. quiera cosa. Falta sobre la peña, fue con la plancha por delante y eso va a ser cartulina amarilla. Se había llevado. Las dos primeras con rechaces. A la tercera llegaba la Peña para meter la pierna. Y Duba se lleva la primera cartulina amarilla del partido. Minuto 27 y medio. Vemos la repetición. Se la lleva de Bergantiños. Llega la Peña. Claro, tacos por delante. Vaya gracia, que tiene que haber hecho la Peña. ¿eh? Esta es muy peligrosa, ¿eh? porque es una, una plancha a toda ley. ¿eh? Es peligrosa. ¿Y cómo van de cartulinas en ese partido entre el Marino del Luanco y el de Bergantinos, Pablo? Pues ha habido una cartulina para el Marino del Luanco, creo que fue en el minuto 6, ahora te la busco porque la realización de futers, yo creo que fue para Nacho Matador, pero ahora te la, te la confirmo. Pues pendientes de confirmación desde el Municipal de Miramar. Volvemos a las gaunas. Miku que recibe el balón que había sacado Yamakai con esa falta que acabamos de comentar. Y juega ya el Deportivo de la Coruña. Es Carlos Doncel. Entrega para Jurgen Elitim. Hacia atrás para Jaime Sánchez. Y poco a poco intenta crear la jugada del Deportivo de la Coruña. El balón hacia la izquierda para la incorporación del letano, Balón para Héctor Hernández. Saca en el centro. Se estrella en la defensa. El balón en zona del primer palo. Cabecea Jesús Rueda. Va a aguantar la pelota con Tequio Héctor Hernández. Gana la partida. Saque lateral. Desde la altura de la mitad del área. Para el Deportivo que ya la pone en juego. Balón de Jurgen. El envío. Segundo palo. No consigue llegar William de Camargo. Y recibe falta en este caso el defensor de la Unión Deportiva Loroñez se apoyaba encima en este caso el brasileño Andoni López que se dolía en el terreno de juego, si el balón entraba daba igual porque era falta se apoyaba con el hombro, parecía en la parte de la nuca de ese lateral izquierdo de la Unión Deportiva Loroñez. le da, le da en la cabeza y se to... toca la nariz bueno, son Estrategias de los jugadores, esto, ¿verdad? No hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que eh, antes hubo una jugada en medio campo que el árbitro dio la ley de la ventaja. A veces no sé qué ventajas son en el centro del campo. Es mejor sancionar la falta y, 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 y emprender de nuevo porque, no sé, es que no veo la ventaja por ningún lado yo. Es que no las veo, muchas veces no las veo. Pero bueno, nos vamos a meter ahora con los árbitros, ¿verdad? No, no toca Evidentemente, no estamos para eso Ya bastante bien con su función Este balón de Dubasin, así es Es posición antirreglamentaria Es fuera de juego Lo intentaba el belga a la carrera Levantaba como un resorte El banderín En línea en el Estadio de las Gaunas De momento sin goles en ninguno de los dos partidos Entre este Unión Deportiva de Oroñés Real Club Deportivo de La Coruña y en ese Marino del banco Bergantiños Casi que parece que Alex Bergantiños juega de, de central central, ¿no? Hoy, no. Sí, parece no es que, que sí es, no, no es que se meta entre el ellos Sergio, Es que está ahí El Cuéntanos, remate Pablo. de Nacho Matador En una falta, como la ha sacado Carnedo, los dos puños, la ha mandado a córner La más peligrosa del Marino del banco Hasta la fecha del partido bueno, Pues te dejamos el córner Pablo, todo tuyo Va a sacar el, el corner desde el banderín derecho. Veremos si hay gil y Corner. Se toma su tiempo el Marino de Luanco para poner la salta por encima. El jugador ahí está Nacho Matador que la manda al área. Veremos si llega el remate. Lo evita. Ahí Carlos López que la manda fuera del área. La despeja el a Satrancas y Barrancas. Ahora sí. Ya la saca al centro del campo. Minuto 32 para 33. Marino de Luanco 0. Bergantiños 0. Pues volvemos a las gaunas, se cumplió ya la media hora de juego, 31-30, marca el crono. El partido que sigue con las tablas en ambos partidos, como acabamos de comentar, ocasiones que llegan en Miramar. De en este momento aquí en las gaunas, la única que llegó quizá es la de hace unos minutos que el centro era hacia William de Camargo, pero quedaba en nada la acción prácticamente. Diego Villares. ...entrega sobre Jürgen Elitim... ...que busca el apoyo en la parte derecha del campo... ...recibe William de Camargo... ...amaga con el centro, arrastra la pelota... ...bicicleta con una pierna... ...y vuelta hacia atrás para Jürgen Elitim... ...ahora sí, el centro... ...el cambio de orientación más bien... ...recibe Héctor Hernández... ...la pone el envío pasado... ...llega a la defensa, cabeceaba a Andoni López... ...se la quiere llevar de Camargo... ...pero Andoni López vuelve a patear... ...y el cojo, el uno contra uno... ...finalmente acaba ganando la partida... Es la peña ante el belga Dubasin que llegaba a por ese esférico. De haberse la llevado, era prácticamente un, uno contra uno contra Macay. El centro por parte de Héctor Hernández, el balón que lo peleaba Miku dentro del área. Finalmente se lo va a quedar la Unión Deportiva Roñés que intenta sacar como puede la pelota desde atrás. Es Jesús Rueda que tiene que entregar para de nuevo Tequio. Y este, el balón templado hacia arriba, la caída a banda, en este caso de Dubasin. Un goleador muy lejos del área es bueno en este caso para el deporte, Jorge. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que va como por, por oleadas, pequeñas oleadas. Ahora el dominio pertenece al Deportivo de La Coruña. Eh, luego, antes fue del Logroñés. Eh, y si se reparten así los miedos, pues yo creo que veremos muy pocos goles en el día de hoy. Otra Porque hay ocasión. más precaución. Sí, sí. Perdón. Otra ocasión uh -huh. muy clara para el Marino del Luanco. La vuelven a mandar arriba Borja. El Marino de Luanco que ya empieza a vasallar al Bergantiños. Y sigue los dos partidos 0-0. Pues aquí va a haber acción a balón parada para el Deportivo de La Coruña. Que confirme la gente que nos escucha tanto por eh, YouTube, por Twitch e incluso por Twitter. Si se está escuchando bien el audio, porque estábamos haciendo varias modificaciones de los niveles de voz. Vamos a ver. El córner a balón parado para el Deportivo de La Coruña, un especialista el golpeo va a ser Jürgen Elitim, el número 6 del equipo blanquiazul, veíamos a Villares haciéndose señas, justo le han pillado las cámaras, le han pillado a Villares, que va a la corta buscando lo que puede ser un posible saque en corto, va Jürgen Elitim, levanta el brazo, posible golpeo, el envío, templado, despeja la defensa, la peina Dubasin, quiere salir a la carga... En este caso, la línea deportiva de Oroñés, Héctor Hernández que jugaba para Bergantiños y este hacia la izquierda donde espera Diego Villares. Juegan para allá. Macay, casi 35 de juego, sigue el 0-0 en este estadio, en el mítico Estadio de las Gaunas. Y a ver el deportivo sacando la pelota, Villares hacia atrás para Macay, rompe el balón, el guardameta coruñés no quiere problemas, Miku pelea la pelota, se iba al suelo, se quejaba de que iba con la mano por delante Jesús Rueda, pudiéndose apoyar en la espalda del venezolano finalmente, colegiado, dicen que sigan que no ha pasado nada Jorge Uriach, 35 minutos que de momento saben a poco a muy poco, a muy poco yo, no sé, pienso que el Deportivo, hablando de los nuestros eh, tiene más potencial en el terreno de juego hoy que, el, que la Unión Deportiva Logroñés entonces, eh, no va descaradamente a por el partido, por una razón sencilla, porque también tiene sus precauciones. Mira otra vez donde tenemos a Les Bergantiños, el último defensor, y, y queriendo iniciar el juego, entonces el juego de ataque. Entonces, eh, así es muy complicado de que ambos equipos marquen un gol. Lo que pasa es que acostumbro a decir esto porque una vez dicho. Normalmente viene el gol para hacernos quedar en ridículo, ¿no? Pero no es el caso de hoy. De momento no hay posibilidad de, 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 de jugadas claras, claras eh, de ataque. No las hay. Las defensas están muy bien. Pues a ver con esta, Héctor Hernández retrasa para Jurgen Se la queda Villares hacia la derecha para la incorporación de Víctor García Pisaria Víctor, se va hacia la izquierda el remate de Víctor Serantes tiene que meter las manos ante el remate Del lateral derecho del Deportivo de La Coruña Que ahora saca el centro, se estrella en la, en la zaga El balón dentro de la... del área muerto, ¡el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No fue la primera, fue la segunda. Apareció el matador del área. Apareció Miku Fedor para marcar el primer tanto de la tarde en las gaunas. Ahora sí, amigos y amigas, lo podemos decir: tenemos gol en las gaunas y marca el gol el Deport. Hacía un paradón ser antes. El balón quedaba muerto dentro del área. Miku Fedor que remata. El venezolano pone el primero de la tarde. Unión Deportiva de Oroñes 0, Deportivo de la Coruña 1. Cuando vemos la repetición, el centro que se estrena a espalda de Andoni López no conseguía conectarla de primeras. En este caso, Miku, pero el rechace tras el primer remate creo que era del propio... Vamos a ver de quién era el que remataba dentro del área. Os lo voy a decir ahora. El dorsal desde aquí que no se ve era el propio Diego Villares. La mano espectacular de Serantes, no evitaba mandar el balón lo más lejos posible de la puertería llega el 0 a 1 en este caso obra de miku ya hizo bastante el portero celantes porque el primer remate entró a, a, a tres metros de la portería y la paró pero estaba muy atento ¿eh? estaba muy atento miku porque yo no sé con, si fue con la puntera con la planta del pie pero bueno un gol y ahora tiene que cambiar el partido porque esto lógicamente el logroñés no lo va a permitir y entonces la Unión Deportiva Logroñés tiene que ir en busca del empate. Tiempo tiene para ello, pero el que marca primero tiene mucha ventaja, ¿eh? pero muchísima ventaja. Estuvo muy acertado, Miku, muy acertado. Pues vamos a ver ahora la acción a balón parado por parte de la Unión Deportiva de Logroñés tras la falta de Jurgen Elitín, que no ha visto cartulina amarilla, o al menos así la realización no nos lo señala, también otro que fue con la plancha por delante, un poquito más baja. Y vamos a ver, porque es un golpeo, digamos, a muy larga distancia, pero Iñaki está colocado con aparentemente toda la intención del mundo. A ver qué ocurre, la cuelga, zona el segundo palo, llega Jesús, rueda el balón, que llega a los dominios de Macay, se la queda al guardameta, recibe falta en ataque por parte de la Unión Deportiva de Oroñés. De hecho, se duele el cancerbero y es la segunda que comete Guarrochena. Anda que no sabe Macay lo que tiene que hacer ahora, ¿verdad? ¿Eh? Guardar unos, unos segundos, unos minutos para él, para que el equipo respire, para que salgan de ahí. Eh, bueno, no hay que enseñarle nada a Macay en este sentido. Un veterano portero que se puede hacer, decir, perdón, que se las sabe todas. Y más? estamos aquí en el 39 y medio, casi 40 de partido más o menos serán en ese minuto. En el municipal de Miramar, ¿cómo va la pasa? cosa? Pero antes un momento, porque el colegiado del partido ha ido alguien del cuerpo técnico a sacar una cartulina amarilla. Ahora sí, Pablo, todo tuyo. No tenemos bar en Miramar, pero ha habido una caída dentro del área de un jugador del Bergantiños. Al final, el árbitro que ha pitado falta a favor del Marino de Luanco, Veremos ahora. La, la imagen mmm, falta a favor del marino del banco. Estamos en el 41 casi ya, a punto de llegar al descanso en el campo del marino del banco. Una primera parte en la que no pasa nada. 0-0. Pues 0-0 en este partido desde el municipal de Miramar. 0-1 aquí en las gaunas, con las bufanas en alto animando a ese equipo. Que hay que luchar por ese asedio. La primera posición que de momento dormiría el Deport, líder en solitario de esta primera de la Real Federación Footers. Falta que recibe Héctor Hernández en la izquierda. Enfadado el Vallesoletano porque van unas cuantas. Falta cometida en este caso por Jaime Sierra. Se apoya la espalda del futbolista del Deport y se va al suelo. Juega en corto. Y rápido el Depor hacia atrás, minuto 40 de partido, le ha sentado bien el gol al Depor. Mucho. Y ahora lo que tiene que hacer el Depor es eh, estos cinco minutos que quedan de esta primera parte, procurar que no pase nada en su campo. Eh, si tiene que pasar algo, que pase en el campo de la Unión Deportiva Logroñés en busca del segundo, cosa que yo no sé si van a ir. Ahora la cabeza funciona más pensando en guardar lo que tienen pensaba que este balón había salido en ataque de logroñés entonces eh, la posición a mí me llama mucho la atención de Bergantiños ahora sale a hacer la cobertura aquí en, bueno. en banda pero es que está jugando muy bien hace un balance defensivo muy bueno Alex Bergantiños hoy y lo acabamos de ver en esa disputa en este caso con Tequi en la parte derecha del campo hasta 30 segundos estuvieron disputando el cuero ambos futbolistas. Finalmente Bergantiños fue al suelo y la ventaja ahora es para la Unión Deportiva de orroñez Desde la parte de la retaguardia. Tiene que aparecer Alfaro a jugar a pelota, un poquito desaparecido el jugador de Huelva en este Ojo, tramo si o... final del partido. Dime Pablo, va a haber falta peligrosa a favor del marino del banco, está el burgalés, está el paisano el castellano leonés tirando de cartulinas amarillas y espérate porque no sé si ha sacado una roja vamos a ver un momento no no ha sacado dos tarjetas amarillas pero la falta que es muy dura con casi incluso los, los, los tacos de la bota yo no sé si ha, ha podido sacar la roja vamos a tomarnos un momento para verlo pero la falta va a ser muy peligrosa a tan solo 23 22 metros del propio área de castigo veremos quién la saca Va a tener que sufrir el Bergantini o sea, hasta que pite el descanso. Mm, al final parece que fue una tarjeta amarilla. no A ver, roja, momento. No, no no un momento. Mientras se las gaunas, Tequio que saca el balón templado al corazón del área. ¡Cabezazo! Uf. Llegaba como un resorte. Jorge, adivina quién. Iker ¡Guarrochena! Uf. Que llegaba con el testarazo, arrollando con todo lo que se encontraba a su paso el testarazo que se marchó directamente fuera. Y otra vez Mere dialogando con el cuarto árbitro. Hoy se van a tomar un café juntos. Sí, habrán quedado ya para luego o van a quedar un poco más tarde. El caso es que este chico lo, lo cabecea todo, lo remata todo. Decías antes. Un, pues un electrodoméstico y también lo, lo remata. Es que y además no es excesivamente, no es excesivamente corpulento, pero pero le da no. una potencia al salto tremenda, eh. Peligroso, peligroso. Ahora quién se ha llevado por delante. Bueno, a la peña. A nadie, ¿no? A la peña, ¿verdad? ¿En qué quedó esa falta en el, en el partido entre el Magno del Banco y el Bergantinos, Pablo? Pues no se saca todavía, no sé qué, qué está pasando, eh, entre que no quieren ponerse en la barrera los jugadores del Bergantiños y entre que el árbitro no pone el no da el ok todavía ahora sí mide los metros de la barrera, va a tener la última al marino del banco y va a ser medio gol si consigue meterla o no consigue meterla, Santi Canedo que pone tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y casi nueve jugadores El equipo probaba desde la, larga distancia la tras la combinación con, en este caso de Camargo y Miku. El balón toca en la defensa, tocaban Jesús Rueda y será córner para el Depor. Avísame cuando lance la falta. Pues todavía no, pero parece que ya vamos a ver. Nacho Matador, que parece que va a ser el que le va a pegar, está también colocado para el golpeo. Julio. Le pega Julio Canedo, Atraja, ataja fácil el meta, se tiró hacia el lado bueno y parece que va a pitar ya el descanso el árbitro, veremos a ver Sergio. Pues volvemos a las gaunas porque hay córner a favor del Deportivo, va a ser Jurgen elitín desde la parte izquierda, con su pierna izquierda, desde la parte diestra del ataque del Deportivo, levanta el brazo, y a ver la jugada, el envío, buscando la rosca, el envío, otra vez, eh, Guarrochena de cabeza, puede haber contra para la Unión Deportiva de Oroñez, que sale en trompa, sale la velocidad, es un 2 para 2 atrás, vamos a ver la carrera, quién es, añaden 3, el balón en profundidad para Dubasin, dentro del área de Dubasin, para sacar el remate, desviado Dubasin, manda la pelota directamente fuera, y será saque de portería. Pedía calma por ahí, la Peña, no sé qué ha pasado, se han enganchado, creo que Villares o el propio ha sido William de Camargo el que se ha enganchado con algún futbolista, había concedido la ley de la ventaja, el árbitro del partido, tira Dubasin y ahora pita la falta, Jorge. Sí, es que de camino en el contraataque podría haber sacado tres tarjetas, ¿eh? Por lo menos ha ido dando. La Exacto. Ha ido dando la ley de la ventaja y yo preg me preguntaba eh, a ver en cuál cuál va a pitar de las tres, ¿no? De las tres ocasiones. La más cercana a la portería, podía haber pitado la primera también, ¿no? Que era en medio campo. Eh, Sergio te confirmo tarjeta roja que vio Yago Parga desde el minuto 44, está jugando con uno menos el Bergantiño. Confirmamos esa expulsión aunque no se vio muy claro en, en el primer momento. Pues a ver cómo juega el Bergantiños con 10 la segunda parte. ¿Han llegado ya al descanso? Todavía no, vamos a ver porque hay una falta muy clara. Está ahí fuera del área, van a centrar la raza, le queda la pelota Lora, 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 el del Sporting, que la manda afuera. Parece que va a llevarse ya el silbato a la boca el árbitro burgalés. Pues a ver, se aquí toma su tiempo. Dale, dale. Minuto 46, casi 47, se cumplen dos de los tres minutos añadidos. Durante el tiempo de descanso ha otra María también, Jurgen team imagino que por las faltas o por el, la protesta posterior, el envío que se estrella directamente en la barrera y es Andoni López quien cuelga el balón larguísimo buscando a la parte derecha. De cabeza intentan peinar para Tequio, pero no consigue llegar. El que la gana finalmente es el Depor. No evita que salga Miku, se equivoca. Balón de Jesús Rueda hacia atrás para Errando, que buscará al otro lado. Busca la incorporación en este caso de Dubasín, que está caído a la banda izquierda. Saca el centro el capitán Iñaki. Se estrella en Víctor García. Quedan 30 segundos para que se llegue al 48 y es donde se supone que va a acabar la primera parte y que nadie desconecte porque tenemos un aficionado desde el Estadio de las Gaunas que vendrá a hablar con nosotros en el tiempo de descanso. 47, 45, 15 segundos es la última. Prácticamente el primer tiempo, le envía hacia atrás tras el saque lateral, la ponen al corazón del área aunque más bien se queda a medio camino en el balcón, la peña cabecea, el balón que lo baja finalmente Villares, se la queda a William de Camargo, Pérez Muñoz que se lleva el silbato a la boca. Tres pitidos, se acaba aquí los primeros 45 minutos de partido. Entra este Unión Deportiva Logroñés 0, Deportivo de la Coruña 1. ¿Y cómo ha acabado ese partido en el municipal de Miramar? Pues el Bergantiños es que termina la primera parte con uno menos, Yago Parga, que se fue a la caseta, Club Marino del Huanco 0. Bergantiños 0, calientan ya. Creo que es Alejandro Boedo, el jugador que pasó por el tercer tiempo. Ya está calentando. Así que se, se parece que habrá cambios en el equipo de José Luis Lemos. También calientan los jugadores asturianos. 0-0, partido embarrado en Miramar. Pues Embarrado Miramar. Y vamos a ver por qué estamos hablando por aquí con nuestro invitado en la tarde de hoy. A ver si aparece por aquí. Va a ser. Diego, el aficionado deportivista, que aparezca con nosotros en unos instantes. No sé si quieres, Sergio, que mientras vayamos leyendo algún comentario del chat. Vale. Tenemos aquí a Domingo Guimarães, que nos preguntaba cómo podía haber futers. Dani Cuenda, estamos abusando mucho de esto. Y poco de William. Y María Jesús Domínguez, que nos comentaba nada sobre el audio, pero parece que ya está todo solucionado de momento. Los orientes de caliente que sales en YouTube. Ahora miraremos si hay algún comentario en Twitch y también se está escuchando en Twitter, ¿no, Sergio? Así es, y antes de la valoración de Jorge, de cómo ha sido esta primera parte, anótate la respuesta que luego toca el examen. Va a entrar Diego a ver si aparece con nosotros conectando desde el Estadio de las Gaunas. Uh -huh. A ver si lo tenemos por aquí. Un instante. Eh, le dice que sube cuando quiera. Comentamos los marcadores al descanso de los demás partidos en esta segunda federación: Unión Nadar B2, Pontevedra 1, Real Aviles 3, Yares 1, Nera 1, Leganes B3, Poruso 0 Compostela 0, Y Carnero 1, Salamanca 0 y al descanso este Marino Blanco 0 Vargantini 0. Havana, Havana, Half of my heart is in Havana, He took me back to East Atlanta Something am jumping by his manners you don't wake up with a how you do it. You said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute And if I thought I'd say he was my own Oh, by the way cambiar de escena por el tema de que había entrado un invitado para, esta, para este entretiempo. Vamos a hablar con él ahora mismo vía telefónica. Un poquito a, la, a lo que es la, la vieja usanza. Le vamos a llamar por teléfono. Ahora sí, vamos a la zona de, de cámaras y a ver qué, qué opina. Hola, ¿qué tal? Hola. hola, hola, ¿me escucháis? Sí, sí, te, te escucho, te escucho, Sergio. Bueno, gracias Diego por acercarte con nosotros en el tiempo de, de descanso desde caliente que sales. ¿Cómo estás viendo el partido desde el Municipal de Las Gaunas? Muy buenas tardes. Pues muy bien, es el partido en sí lo veo muy... ...equilibrado, el Depor tuvo unas cuantas jugadas de arreones con un par de cornes en el que hizo bastante peligro y yo creo que es lo que hay que seguir buscando, yo creo que ahora es una parte con el gol que hemos tenido, hay que estar atrás sin dejar muchos espacios y aprovechar la velocidad que tenemos... Arriba ahí con Williams y con Miku y buscar el contraataque. Al final, ellos atrás eh, no son muy seguros. Yo, por lo que le he visto, son, eh, parece que está jugando con dos carriles y tres centrales. Y los centrales no se están teniendo muy bien para ver quién tiene que salir a la banda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar. ¿Cómo es un poco vuestra valoración de la gente que se ha despezado hasta las gaunas? Bah, pues está aquí el correr entero lleno nosotros en sí somos de Miranda de Ebro y estamos aquí a unos kilómetros a 60 kilómetros por ahí y la verdad es que por la gente que hemos estado hablando con ella ha venido mucha gente de cada una de un sitio diferente había gente de Bilbao gente de aquí de, de Logroño la verdad es que es muy bonito el deportismo ser del deporte porque 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 estamos por todas partes como bien dice y más ese desplazamiento hacia el Estadio de las Gaunas, mítico Estadio de las Gaunas, hoy contra la Unión Deportiva Logroñés. a todos los deportivistas por el norte, os ha facilitado un montón las cosas. ¿Cómo se vive el partidos allí? ¿Cómo es el ambiente? Pues la verdad es que está un poco caldeado. Ha habido unas cuantas jugadas en las que el árbitro no ha ayudado a que el partido sea, sea tranquilo y estamos un poco calientes, la verdad. Pero bueno, esto es el fútbol. Esto es el fútbol y desde los estadios míticos se, se ve todo mucho mejor. Eh, pues, pues, ¿Cómo afrontáis la segunda parte? Esta segunda parte, pues a dejarse la voz en la medida del posible, animar al equipo a tope y a intentar llevarnos eh, la victoria que de momento la tenemos. Y a ponerse el liderato en solitario, así es. Eso es. Muchas gracias, Diego. Disfruta del partido y un placer hablar contigo. Muchas gracias, Sergio. Igualmente. Un abrazo, hasta Hola. luego. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, mientras las gaunas, por lo que se puede escuchar, eh, un poco la vieja usanza, estas llamadas telefónicas. Las retomaremos, no os preocupéis. Eh, Jorge Uriach, valoración del primer tiempo. Bueno, bien lo decía este espectador de lujo que tienes enviado allí, ¿verdad? Sí. Eh, muy equilibrado, francamente. Eh, muy igualado eh, y la, unio, la única media ocasión que, que ha creado el Deportivo eh, se ha convertido en gol. Lo que pasa es que eh, ahora vamos a ver el, la respuesta que pueda dar la Unión Deportiva a Logroñés al gol del Deportivo. A mí me ha parecido bien planteado por parte del Deportivo, es decir, a lo que nos tiene acostumbrado, solidez defensiva. Eh, dominio del centro del campo la mayoría de veces y, y, y poco contraataque. Esto también es la verdad. no eh, La estrategia, pues bien resuelta en ambas porterías. Macay es un seguro de vida ahí atrás, al ser el último hombre, y, y francamente igualado. No, 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 muy equilibrado el partido. Ahora veremos. Eh, a mí me da un poco de... de no sé, de respeto por decir una palabra, eh, es, se tienen que producir cambios en función del resultado. Entonces hay que acertar mucho a la hora de, de, de proceder a esos cambios. Eh, es una cosa a la que nos tiene acostumbrados el Mister del Depor, hacerlos no muy pronto, más bien al final del partido, cuando faltan 15, 20 minutos. Y ojalá tenga el ojo clínico y, y, y los pueda hacer pues, de forma correcta, ¿verdad? Porque el, el, los resultados cortos invitan a que el, la Unión Deportiva Logroñés está, está viva. Un, uno, un gol se puede remontar en cualquier momento, esperemos que no, y, y, y a ver qué ocurre. De momento yo no haría ningún cambio. Pero seguro que a lo largo del partido, porque Banquillo hay, ¿eh? Banquillo lo hay. Y no diría yo de sobras, pero para, para, para darle un sustito más al. al. al a, a la Unión Deportiva Logroñés, desde luego. Pues la valoración de Jorge Uriach durante el tiempo de descanso, Pablo de la Calle. Primer tiempo entre el Marino del Banco y el Bergantiños se acabó de momento en tablas y el equipo gallego con un jugador menos. ¿Cómo fue ese primer tiempo? Pues primer tiempo sin sí, muchas ocasiones y que es verdad que la mayoría las tuvo el Marino del Banco y vamos a ver cómo se aclimata en esta segunda parte el Bergantiños con un jugador menos, ya sabemos siempre. Que puede ser sinónimo a que te acaben marcando y yo creo que si tiene que marcar a alguien o adelantarse, debería de ser el marido de Luanco, pero bueno, ahora lo veremos en esta segunda parte. Siguen calentando varios jugadores de ambos equipos. El trio arbitral que de momento sigue sin saltar a este campo de Miramar. Amenaza lluvia ya en, en Luanco. 0-0 al descanso. Y a toda la gente que nos escucha, sea de donde sea. Tanto por Twitch, tanto por YouTube, o en este caso en el día de hoy, como estreno también en Twitter, en nuestra cuenta de Instagram, CQS Podcast, teníamos eh, una porra de lo que podría llegar a pasar hoy en cualquiera de los dos encuentros. Y recopilo un par de resultados. Decían, 1-2 el Deport y empate 1 al Bergantinos, 0-1 para el Deport y 1-2 para el Bergan. Logroño es 0 de 1, 1-2 el para el Bergantiños que decía precisamente Pablo Trigo, lo mismo que para el Depor 0 a 1, que de momento está acertando. Alguien dice por aquí 0 2 los dos encuentros, 0 3 para el Depor y 1 2 para el Bergantinos. También se manido del Banco 1 Bergantiños 2 y Logroñés 0 por 1, que nos seguían comentando por la gente por Instagram y diversos resultados. Más gracias a todos por participar con nosotros por entrar a dar un poco de feedback en Instagram y comentar cuáles son vuestras impresiones de partido Si queréis plasmar vuestras ideas de cómo estáis viendo los encuentros, tanto el de la Unión Deportiva de Borneñez contra el Depor y Marino del Banco contra Bergantiños, tenéis el chat, tanto de YouTube de Twitch e incluso por Twitter, para hablar de este uh -huh. partido, de estos dos partidos que estamos dando en ese formato carrusel. Y si Pablo de la Calle, cara, dime. decir, la, la alineación también, que ya que la tenemos en ese partido que está jugando el Sofán contra el Ponteareas, que marcha de momento 1-1. Está jugando el equipo del Sofán con Iván Martínez, Irizo, Fita, Raúl, Martín, Fabián, Manu, Manu Barbeito, Godi, Juanjo, Jacobo Ibe y Julián en Portería. Pues un partido quizá importante para, en este caso, el Sofán, ocupando, de hecho, el puesto Jolista. de Farolillo Rojo. Eh, ¿Cómo va el partido? De momento, 1-1, uno, uno, aunque ahora mmm, te comentó. Pues a ver, ese encuentro cuando llegue a su final. A ver qué pasa también en ese partido entre esos. Dos equipos. La segunda parte quedará comienzo en apenas unos instantes. De hecho, nos enfocan a los jugadores de la propia Unión Deportiva de Oroñez que van a saltar al terreno de juego. Eh, Jorge Uriach, eh, aparte de esos cambios que esperas que no lleguen muy tarde, ¿cómo que es que va a salir? En este caso, el equipo riojano. Yo creo que tiene que ir un poquito más a buscar el empate, desde luego. Eh, quería hacer un comentario también. Porque a, ra a raíz de lo que decía este este aficionado allí en Logroño, eh, lo de la cantera y los seguidores es que quizás está sobredimensionado. Esta semana hemos visto que en Riazor acudían 12 o 1000 personas para ver a los juveniles, ¿no? Eh, en, en la UEFA eh, Yuc, uh -huh. eso es. Sí. Entonces... Eh, yo me fijaba en la clasificación del, del, del grupo del Deport y el Bilbao Athletic que no hay que pensar mucho que la cantera de los cachorros del Athletic de Bilbao tienen que dar mucho de sí y sin embargo están ahí abajo en la clasificación que no salen de ahí entonces eh, yo no digo que el deportivo pueda jugar en la Primera Federación con los juveniles. Esto sería una aberración, una tontería por mi parte. Pero uh, hay que cuidar muy bien a lo que son los, los los chicos jóvenes, los juveniles. Ya no me meto en que ayer algún entrenador dijera que eh, después de empatar a tres ganando 0-3 es que hemos jugado con niños. Bueno, pues oiga, es lo que tiene jugar con niños. ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado y ir metiéndolos poco a poco y, y todo eso. Pero bueno, volviendo al Logroñés, a la Unión Deportiva Logroñés de ahora, yo creo que va a modificar alguna, alguna situación táctica para ver de equilibrar el partido, porque jugando de esta manera es que no han creado peligro prácticamente ninguno. Macay no ha tenido problemas de ninguna clase, eh, ha solucionado bien algún cabezazo. De, de, del delantero ese que a mí me sorprende con la envergadura eh, no escasa pero tampoco muy abundante que tiene que lo remata todo entonces el deporte tiene que estar precavido ahí en el a partir del centro del campo y hay otra circunstancia que hoy sí también me gusta bastante eh, se ha puesto de moda como bien sabéis eh, lo de jugar siempre con el portero y atrás para ir salvando líneas y y, y progresando en el campo. Y esto no se ha producido hoy. Es decir, los, los, los defensas han salido con el balón eh, hacia adelante o, o, o con, con un desplazamiento en, en largo. Ahora vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver qué ocurre en este segundo tiempo que de momento está con el resultado 0-1 a favor del Deportivo. Con ese gol recordamos de Miku que conseguía cazar el esférico dentro del área tras un buen remate y una formidable parada de Serantes. Pablo de la Calle, el partido en el Municipal de, Miradar, de Miramar ha comenzado. Sí, gol anulado al marino de Luanco, fuera de juego muy claro señalado por el árbitro. Se plantaba en ese pase de la muerte solo ya a portería vacía. La introdujo dentro Julio Delgado pero el árbitro... Ya con Canedo vencido, lo anula y de momento sigue sufriendo el Bergantiños. Ahora tiene algo más de balón en este minuto 48 ya del partido. 0-0 en Miramar. Sufre el equipo de Lemos. Minuto 48, o sea, ya ha empezado un par de minutos. Sí, ha empezado. ¿Cómo fue el arranque? Algo más pronto que ese partido en Las Gaunas. ¿Quién ha salido más enchufado después del descanso? Pues ahora va el Bergantiños con la pelota. Se intenta acercar al área. Vamos a ver, Usío. Se queda. Espera con... un momento porque balón. ataca el dale, Deportivo. Dale. El centro. Nada para Serantes, dime. No, no, nada, nada. Al final nada. En, en un centro que venía por la derecha. No, no hubo remate. Como tampoco hubo remate la jugada del Deportivo que partía desde la izquierda. El centro que es lo que lo quedaba en este caso John Under Serantes. Y el 0-1. El minuto 47, van dos minutos de partido. El EPOR pues, ha salido como en la primera parte, Jorge. Igual. Y, y lo que he hecho de menos es uh, un poco más de participación de Ali en el juego, ¿eh? porque es un jugador de muchísima calidad que puede aguantar el balón, que puede hacer algún pase en profundidad y sin embargo no recuerdo yo demasiada participación de él ¿eh? hoy en el partido. Por cierto, pregunta para Pablo de la Calle. ¿Hubo cambios en ese partido? Eh, por parte del Berganteño, sí. Ha entrado tanto Uzal como Marco Remeseiro. Se fueron Carlos López y Chapo Brunet. Ahora te miro bueno, si cambios. había algún cambio en el Marino de Luanco. Pero cuidado porque se va a traer Julio Delgado por la banda izquierda. Quiere fintar, se va de uno, se va de dos, sale por debajo y va a ser saque de esquina para el Marino de Luanco. Pues te dejamos el corner porque de momento poca actividad en las gaunas. Vamos a ver este saque de esquina otra vez. Dos jugadores del marino del banco para sacar todos los corners. Parece que repetirán la jugada. Pasará por encima. Y será el otro compañero el que la ponga sobre el área de un Santi Canedo totalmente vestido de un naranja. Tirando a color salmón ahí. Florescente. Le intentan estorbar en el área. No sale Canedo. La pelota que vuelve a ir por encima de su propia portería. Se la queda Lora. Al final nada y se despeja. Ahí la pelota y el peligro ya olvidado, pero ojo porque se puede plantar solo los bergantiños en el mano a mano. Gol, 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 marcó la pasada jornada, pues está también el zurdo, Lamelas, ahí está Martín Lamelas, se planta solo, mano a mano en pase de izquierda, se queda solo en la derecha, mano a mano frente al portero y define muy bien por la izquierda, marca Lamelas, se adelanta al Bergantinos en el marcador y en el partido, aunque igual no lo merezca. Marca, y la mete por debajo, la melas, otra vez, igual que la pasada semana, marca el Bergantinos, Marino del Banco, cero, Bergantinos, uno. Pues tenemos moviendo también en el otro partido en el Municipal de Miramar, marca el Bergantinos. Y ahora en este partido, de momento, pues Jorge Uriach, templadito los primeros minutos, aunque cuidado con esta, que intenta cuidado. cargar... El balón de Guarrochena directamente para Ian macay Un tiro desde 20 metros es muy complicado hacerle gol a McKay ¿eh? y muy despacio ha votado antes, pero muy muy flojita, muy flojita. Yo eh, apartándonos un poco del partido, ahora estaba viendo también algún resultado. El próximo partido es de por Extremadura, ¿verdad? Así es. Eh, y, y vendrá la Extremadura. Ahora mismo pues está eh... incluso está perdiendo 0-2 con el Dux Internacional. Ahora mismo, ¿no? No se sabe. Eh. No creo se sabe. Que... Es... Lo que se sabe es que ataca el Depor. Se espera, la queda espera, antes espera. se le envió raso. Ahora sí, eh, decía y saliendo sí. de la Extremadura. No, yo creo que, que igual eh, no, no van a la huelga. Sí que es verdad que, que se dice que les van a pagar esta semana. Aunque bueno, a partir de mañana ya se irá sabiendo. Siempre el lunes se irá sabiendo. si El lunes de cada semana sabremos si juegan o no juegan. Lo deciden los lunes. Sí. Está bien. <laughs> es un buen día. No, no si estuvieron, sé, no. Estu estuvieron al punto de, de, sí. de la desaparición, como aquel que dice, ¿verdad? Y van aguantando, uh -huh. pero yo lo que me refería deportivamente es que si estás pensando en la huelga y además los resultados te son tan negativos, es que, no ayuda. Sé, ¿eh? es que no ayuda nada, ¿no? Desde luego. Porque ahora mismo Extremadura es, eh, no es colista, pero se meterían puestos de descenso con esta derrota ante Dux Internacional de Madrid, que gana cinco posiciones en la tabla clasificatoria para ellos, para los madrileños, victoria importantísima. Sí, bueno, yo hasta pienso que lo que debe hacer el Extremadura es venir la semana que viene aquí. Tiene que venir. <laughs> Casi que son tres puntos seguros, ¿no? Digo yo. No sé. Nunca se Estamos puede decir a, en el fútbol. Vamos a ver. ver lo que dice la, la prensa extremeña y ahora, si tenemos alguna información, os comento. Pues se estaba viendo ese partido. Marcaba Arthur en el minuto 47 y un mítico del fútbol español, David Barral. Madre, <laughs> madre mía. Un David Barral es? que lleva con este es el tercer gol en toda temporada. Los dos anteriores fue precisamente contra la Unión Deportiva de por eso venía a comentarlo. Partido en que marcaba dos goles y coleccionó también una cartulina roja y se prepara un cambio en el depor aparentemente porque digamos haya alguien del cuerpo técnico de con el cuarto árbitro vamos a ver qué jugador abandona la disciplina del terreno de juego es curioso cómo se alarga la vida del, de los futbolistas hoy día ¿eh? será porque se cuidan más será porque porque les cuesta dejarlo antes comentaba aquí el, el compañero lo de Lora, el, el ex del Sporting de Gijón y de la disciplina del Real Madrid. También, eh, bueno, es curioso. No les duelen prendas en, en jugar en categorías un poco inferiores a las que se han movido, ¿verdad? Eso está bien, eso está bien. Y me llegan noticias también desde ese grupo 1 de la tercera de la Real Federación, minuto más o menos 7-8 de partido. No hay acero, silva uno, marca Marcos bien. Gómez. Bien, bien. Y ahora el encuentro, volvemos ahora sí a centrarnos en lo que pasa en las gaunas. De momento el 0-1 sigue mandando en el marcador, intentaba el cambio de orientación, en este caso Iñaki buscando el costado diestro con el ataque de la Unión Deportiva de saque lateral, tocaba en este caso... Un defensor del deporte y vuelta a mover el cuero desde aquel costado. Desde la parte diestra es eh, Jaime Sierra quien entrega para Castellano a la izquierda, donde recibe Andoni López, eh, entregando para en este caso Iñaki que tiene que volver porque más metros no tenía para avanzar por aquel costado zurdo, jugando ya con la línea de centrales y Andoni por detrás, eh, aparentemente casi como tercer central. Parece que por momentos. Eh, se queda eh, Andoni López por detrás en la línea defensiva y es toda la banda para Iñaki. Es así. Y ahora también estábamos viendo que todo el Depor por detrás del balón. Defendiendo. Y hay cambios, ¿eh? por cierto. A pares. Sí, se va del terreno de juego con el 11 William de Camargo. Va a entrar por aquella banda derecha un hombre que. De momento no ha conseguido recuperar la titularidad. Es otro de Huelva, es Alberto Quiles. Chico, este, inició muy bien ¿eh? la temporada bien, este sí. chico, muy bien. Y, y sin embargo ha ido desapareciendo de las alineaciones iniciales y, y esperemos que ahora tenga suerte. Medio me callaba porque hay Sí, alguna... porque está me... dentro del área despejando Héctor Hernández de cabeza, el balón que está siendo disputado, el centro, cuidado dentro del área, puede acomodarla, creo que es Busain, pero Dubasi, perdón, bien. y es finalmente falta en ataque del equipo Riojano, la falta que recibe Adrián La Peña, y el que se sumaba a ataque ahí, lo vemos en imagen, el infractor ha sido Jesús Rueda. El centro, pues está... ¿cómo controla? Y no, era precisamente Guarrochena, cómo peleaba la pelota del bilbaíno, intentaba rematar, pero no fue posible. La Peña está haciendo unos partidos interesantísimos, ¿eh? defensivamente, claro que es lo que le toca, pero está jugando francamente bien este chico. Los dos centrales, porque es que casi que no dan opción a, a, a los que están en el, en el banquillo. Tanto él como Jaime Sánchez, ¿verdad? Sí. Que decía, que decía esta semana que ponga un psicólogo en su vida, ¿no? Sí, sí. Pues lo vamos necesito. a ver. Eh, me dicen por aquí que está descuadrado el crono del, del partido, porque hay gente que lo quiere sincronizar con lo que es la imagen del, del encuentro que están viendo desde sus casas. Eh, sí, que van unos segundos por detrás. Eso ha sido debido a cortes en la conexión de, de lo que estamos viendo. Por eso vamos, eh, creo que son eh, respecto a lo que marca el crono, vamos casi 15 segundos por detrás. Pero intentamos corregirlo, no os preocupéis. Bueno, yo te va a dar paso, Pablo, pero un momento porque ataca el deportivo. Balón para Héctor claro. Hernández, saca el centro, no llega aquí, le llega la defensa. Y el balón que se lo quiere llevar de nuevo el equipo riojano. Ahora sí, ¿cómo va el partido en el Municipal de Miramar? Pues espérate, madre mía, el remate después de la de que hayan sacado una falta a los jugadores asturianos. Le cae la pelota ahí en esa zona de la Alivón Fernández. La estrella en la cabeza de un jugador del Bergantiños. Será saque de esquina y el Marino del Luanco que ya se va con todo arriba por el empate. Ya casi llegando a la hora de partido, 58-40. 1-0-0-1. Ganan Bergantiños. ¿A quién ves mejor en ese partido por ahora? De momento el Bergantiños, pero de nuevo ataca, lo hace el Marino de Luanco por la banda izquierda. Julio Delgado, que vuelve a conectar con Lora y Lora, que se la lleva por dentro. Vamos a ver si no hay fuera de juego. No lo hay, no lo hay. Se mete dentro del área el marino del Marino de Lubanco al suelo. El jugador se vuelve a levantar. Sanque de banda, se de... la despeja. El conjunto Carvallés, llegamos ya casi a la hora de partido. Le queda a través la pelota las botas de Nacho Matador, la levanta. Vuelven a despejar dos jugadores del Bergantiños, 0-1. Pues aquí ahora mismo en las gaunas ya tenemos el crono sincronizado. Disculpas a la gente que está siguiendo el partido. Ahora sí, va el partido al segundo. Va todo perfecto. De momento también acercándonos a la hora de partido. Dos minutos cincuenta Jorge Uriach, el partido que entra en el momento quizá de calma. Sí, además ahora vemos de forma muy clara la defensa de cinco que está haciendo el deportivo ahora mismo con Bergantiños. a ver este balón que ataca Dubas sin fuera de juego sí decía que Bergantiños está situado en el eje de la defensa de cinco ahora mismo pero no de cinco con tres centrales no no cinco defensas en línea está usando el deportivo en estos momentos no está jugando en ello con lo cual eso da Prueba de que el deportivo lo que quiere es mantener el resultado y si puede ampliarlo, desde luego. Yo lo veo factible. ¿eh? Además, los, los eh, que nos están viendo y escuchando han apostado al 0-1 casi todos. ¿eh? No, había, no, había. <laughs> no había grandes diferencias en los resultados. Sí. ¿eh? De hecho, por redes sociales estos días, sobre todo hoy por la mañana, he visto como bastante gente estaba un poco insegura de lo que fuese a pasar en este partido. Sí, pero hombre, yo creo que era el, el partido más importante de, de, de esta semana, ¿no? Y lo está siendo este. Lo que pasa es que el Deportivo está muy bien puesto en el terreno de juego, está muy bien asentado y, y yo creo que va a conseguir el resultado, incluso lo puede ampliar. ¿eh? A ver la conexión, Kiles y Miku, es Ahí falta la... y va a ser también cartulina amarilla. La conexión que vuelve entre el venezolano y el jugador de Huelva va a ser cartulina amarilla para Jesús Rueda. Otra cartulina más en el transcurso de este encuentro. Es, eh, si no recuerdo mal, vale, eh, vale, vale. Es que estaba viendo por aquí la ficha de partido. En eh, la primera parte, el que vio cartulina finalmente nos había mostrado la realización, la cartulina sobre el propio Jesús Rueda. No, era sobre ser antes en la primera parte, porque si no esta hubiese sido la segunda de la cartulina del, del partido. Y Jesús Rueda, de momento, sin el césped, va a ser una falta peligrosísima a favor del deportivo. Incluso puede ir directo a portería con el balón en la mano. Está en este caso Víctor García, han entrado las asistencias para Alberto Quiles, que se quejaba de ese uh -huh. tobillo derecho. Sergio, decíamos sobre el tema del Extremadura. De momento no tenemos ninguna noticia más sobre si jugará contra el Deportivo de la Coruña. Así que cuando termine el encuentro estaremos muy pendientes de la rueda de prensa de sus jugadores como de su entrenador. Cuidado, el marino del Huanco. La pelota que se ha paseado por la portería de Santi Canedo, que la vio con la mirada, con los ojos. Creo que va a ser saque de esquina. Y a ver esta jugada ahora mismo en el Estadio de las Gaunas, en Logroño, en La Rioja, en esta primera Real Federación Footers que podéis seguir con nosotros desde Calienta que sales, también con carruseles, con partidos de bergantinos y mucho más. Falta bastante asequible, cinco en barrera, el disparo de Víctor García, se estrella la barrera, reclama mano y es penalti. Era... Ah. Es penalti, no, ha pitado, no. ¿Qué ha, pitado? ¿Pero qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? No sé ¿Ha, pitado lo que ha pitado? ¿Fuera pitado. de juego? Levanta el brazo el... Levanta el brazo el colegiado, pitaba fuera de juego. Parecía que había pitado penalti porque estaba señalando justo la zona de la pena máxima, pero no. Hizo el gesto después de la línea con el brazo, por lo cual, eh, fuera de juego, aparentemente de juego. es lo que ha pitado Pérez Muñoz. Aunque me gustaría ver la repetición porque, sinceramente, no me ha quedado claro qué es lo que ha señalado el árbitro del partido el balón queda queda muerto en los hombres de la barrera no con lo cual ni, ni sí. llega a remontar para pitar ese fuera de juego a ver yo no veo nada ahí si acaso manos de la de alguien de la barrera no pero no no sé nos ha quedado todavía más confuso todavía el, la repetición no hemos entendido mucho <coughs> como no ha sido falta del hombre que estaba justo al lado de la barrera otra cosa sí, no acabo ent de entender Entiendo que no estaba la distancia reglamentaria, ese metrito que ahora hay que distanciarse de la barrera y estaba pegado. Puede ser eso. A ver, Bergantino se si complica la vida sacando las pelotas, se la regala ahora mismo a la Unión Deportiva de Oroñez. El balón que levaba Iñaki ante la internada, en este caso de Jesús Alfaro, la pelota se la quedaba y en Macay Minuto 62 de partido. Pues al final sí, parece que ha sido la infracción, pues el hombre que estaba justo, pues. ...pegado a la, a la barrera de cinco hombres... ...que formaba... ...que había ordenado formar en este caso... ...John Ander Serantes... ...sigue el 0-1 en este estadio... ...y cómo van las cosas en el Municipal de Miramar... ...pues sigue el 0-1... ...bueno espera... Gana. ...vaya codazo de Guarrochena... ...sobre el propio La Peña... ...creo que ha sido una vez más... ...vuelve a sacar el brazo a pasear... ...el jugador de 28 años... bilbaíno Cartuina Amarilla... Coméntanos, Pablo, ¿cómo van las cosas en ese estadio? Nada, sigue todo igual. Ahora es el Marino del Luanco el que se va con la pelota. Vamos a ver si la puede robar el Bergantiños si sí lo hace. Pero la pelota que vuelve a los dominios, pero le cae a Usío, da pena. Quiere irse al suelo, falta a favor del Bergantiños. Sigue ganando el equipo de Lemos con ese gol de Martín. Lamela. se ha enrachado después del de la pasada semana. Fue entrar, llegar y besar el santo. El deporte quería jugar, se iba al suelo Miku, no había nada, dice el, el colegio del partido. El balón despejado se estrella en un futbolista de la Unión Deportiva de Orñez, El rechace favorece al Deportivo de La Coruña. Balón para Alberto Quiles, toca la pelota. En Andón López deja pasar la pelota a Carlos Doncel. Será saque de esquina, minuto 64. De momento, la Unión Deportiva de Oroñez que no ha movido ficha en el banquillo, sí lo ha hecho el Deportivo. Con ese cambio sacando del terreno de juego a William de Camargo, entrando en su lugar Alberto Quiles, que vuelve esa conexión entre los dos futbolistas. Creo que había saltado al campo antes a calentar, no él justo cuando estaba, en este caso, calentando, saliendo al terreno de juego Alberto Quiles. Pero bueno, <coughs> a ver la jugada balón parada, ahí está Jürgen que tiene problemas a la hora de colocar la pelota en el césped de las Gaunas jugadores dentro del área de un lado hacia otro buscando un posible remate el envío que va hacia el corazón del área despeja la defensa el balón queda para Dubas arriba y pues allá la carga no porque va a cortar la defensa del deport cortaba creo que era hacia atrás el balón sobre la línea tiene que ser antes porque ese balón se colaba en la portería Jorge sí 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 era un despeje pero lo atajó en la línea de gol mismo sin problemas sin problemas eh, sí, el cambio del deportivo no ha significado otra cosa que hombre por hombre, ¿no? en, la misma, en la misma demarcación. ¿no? Así es. Entonces, no no, 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 no ha pasado nada más importante. El deportivo no tiene grandes dificultades en mantener el resultado. De momento, no le han creado peligro ninguno. Vemos el rostro serio de Mere Hermoso en el banquillo hablando con su asistente, buscando una solución para revertir la situación en este estadio. Juegan en casa y como se suele decir, se lo deben a la afición que quiere buscar por lo menos la igualada en el partido. Yo noto que el partido, a pesar de que el Depor quizá esté llevando la batuta del, del encuentro, lo veo muy abierto y que puede marcar prácticamente cualquiera de los dos equipos. Sí, 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 pero es que le cuesta, mira, ahora mismo el Depor ya hace un ratito que está robando balones en la presión en campo contrario. Entonces eh, es difícil que así el Logroñés eh, llegue con facilidad al área del Deportivo, al área de Macay. Entonces eh, no, no veo que vaya a pasar dificultades, pero bueno, un gol es fácil de igualar, ¿no? Eh, de momento no le veo grandes dificultades. Hay ocasión que acaba de tener el marino de banco doble oportunidad. Se lleva las manos a la cabeza Iván Fernández, la que ha fallado el marino de banco Al suelo un jugador de Bergantín, que ya se levanta, sacar a Canedo. Sufre otra vez el equipo de Lemos que de momento no se deja empatar. Y mira Alberto Quiles que traza solito su habitual diagonal para jugar con Miku. Retrasa este para el Itim hacia la izquierda donde recibe Héctor Hernández. Saca el centro Héctor Hernández. El cabezazo va a ser defensivo por parte de Andoni López. El despeje le favorece a Jesús Alfaro. Y mueve la pelota hacia el costado zurdo. en La Unión Deportiva Loroñés. Cuando me llegan informaciones de ese Noia Silva. Noia 0 Silva 1. Se queda con 10 el Silva. Doble amarilla para Antón Garda. Jugará con un hombre menos. Lo que resta de partido el equipo que dirige Javier Bardanca. Volviendo a las gaunas. 67 de partido. O lo que es lo mismo. 22 minutos de esta segunda mitad. Se la lleva ya Víctor García. Que arranca por el carril del número 2. Hoy también del número 15. Tanto para un equipo como para otro. Protesta a Víctor porque decía que el último en tocar había sido el futbolista del club riojano. Finalmente tocó. En el eh, jugador del Depor Se preparan cambios En la Unión Deportiva de Oroñez Debe hacerlos Si quiere mejorar el, el resultado Y sobre todo el juego Porque sale a trompicones Sale con Con, no con mucha nitidez Ya lo vuelven a perder enseguida El Deportivo es, es el dueño del balón Hace un sí. ratito Le está costando mucho mantener Lo que es la posesión de pelota a ver, mira hermoso que ofrece con estos cambios. Intentaban buscar a la derecha a Miku en esa diagonal más larga. Se preparan dos cambios. A ver si vemos ahora los dorsales de los jugadores que van a entrar. Porque, mira, uno es Borja Galán y otro Paolo. Ahí está. Me la me ley del ex. Que no... Eso es. Que, que no estuviera Borja Galán. Es un buen jugador, ¿eh? Pues va a entrar precisamente Borja Galán, que decir de él, extremo que ya conocemos todos, que ha pasado por Riazor. Y también va a entrar Paolo Medina, puesto mmm, normalmente eh, pues en el derecho. Dime, gol del Sofán en el minuto 80. Paulo que anota Sofán 2, Ponteareas 1. Ya llueve menos para el Sofán. Llueve menos en Sofán. Y ahora mismo, en este caso, el deportivo que quiere jugar la pelota, quiere disputarla, quiere manejar el compás del encuentro. Aunque va a meter una marcha más, en este caso, Carlos Doncel, que abre hacia la izquierda para Héctor Hernández. Se la devuelve a Doncel dentro del área, pico de la portería por el área izquierda. Ahí está de nuevo el propio Héctor. balón para Jürgen Gay Team, que busca un apoyo. Se la entrega en profundidad de Héctor Hernández saca el centro corazón del área. Aquiles no va a llegar. Se la queda finalmente Jorge Hernando, que acaba despejando. La pelota que va a hacer falta sobre. Al Faro que pone la pelota rápidamente en juego. Protesta Bergantiños porque se llevaba con el brazo aparentemente Dubas en el cuero. El jugador belga que ya recibe la presión de Jaime Sánchez que le acompaña en la trayectoria. Se tiene que frenar. Entrega para Guarrochena. De nuevo Dubas en con la pelota. Busca un apoyo el belga. Se marcha de la zona de peligro. Retrocede metros. Pero el balón le cae ya a Javi Castellano que buscará un apoyo. La pierde ante. Diego Villares y turno de contragolpe para el Depor, aunque se lo toma con un poco de calma. Y ya replegado la Unión Deportiva Loroñés, Jorge Urias, minuto 70. ¿Cómo estás viendo el partido? Pero un momento alto de paso porque ataca el Depor y lo hace por la derecha para Víctor García. Hombres en la zona de remate, el centro se estrella en el defensor, se estrellaba Antoni López y se viene triple cambio que también va a entrar al terreno de juego David Ramos. Que es un jugador que ocupa la posición de medio centro. Tenía ocasión ahora en la jugada anterior, el depor de hacer un contraataque. ¡Ojo! ¡Oh, ¡Qué paradón, Canedo! ¡Qué paradón! A punto de empatar el Marino del Huanco, le han hecho falta al Víctor Valdés del Bergantino. Menos mal, pero qué parada de Santi Canedo de nuevo. ¡Salvador a la mano! Pues salvando los muebles al Bergantino, coméntame... Jorge, ¿qué decías? Eh, el deportivo tenía la ocasión de, de sorprender en velocidad y ha frenado. Ha frenado para, para hacer un ataque más o menos eh, estático, digamos. O, eh, y, y... Uy, ese envío Uy. que buscaba la cabeza de Alberto Quiles en la altura del punto de penalti. Se la quedaba John Anderser antes. Aquí escuchó al portero que venía a toda velocidad y ha dicho mejor me quedo quieto antes de que me arrolle el tren, ¿no? el famoso mía de los porteros así es sí 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 que muchas veces ya es incluso el grito solo para más todavía, para avisar a la, a la para vez. impresionar, sí 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 saber pues que quiere salir jugando por la parte izquierda evita que salga deja salir más bien la pelota al equipo riojano que se queda con la posesión de momento los tres cambios que siguen esperando en la banda para entrar al tapete verde de las gaunas de momento 71 y medio, sigue el 0 a 1, ataca Dubasin, era falta, puso rápido la pelota en juego, apertura al costado diestro, el centro lo repele Adrián La Peña y de nuevo para Dubasin deja salir el cuero la Unión Deportiva de Oroñez que está de menos a más en esta segunda parte. Otra vez con el cuero, creo que es Dubasin, Guarrochera para el belga, se va al suelo, no hay nada del el colegiado, tras la disputa dentro del área, insiste la Unión Deportiva de Oroñez, Javi Castellano abre el campo para Alfaro, cede este para tequio saca el centro, bastante plano, mete la bota a Jaime y la pelota que sale de los dominios del área que defiende Yamakai. Y hacia atrás el cuero. A ver esta carrera. La ventaja se supone que es para Jesús Rueda, que juega para adelante Se controla el balón. Y llega a la presión Carlos Doncel, que así va al solo. Esperando que el balón fuese hacia la parte derecha. Pero recupera ahora mismo a Miku. Le dura poco en esta acción al, el esférico a la Unión Deportiva Loroñez. Ahora sí el deporte con un poquito más de calma, Jorge. Sí, sí. Ahora está calmando el juego. Prefiere tener el balón que perderlo enseguida ni siquiera en velocidad hacia hacia arriba, ¿no? Y, y ahora mismo eh, la jugada también anterior, el defensa le ha dado un balón al depor al portero que no deben ser muy amigos, ¿no? Porque llevaba peligro el, el pase atrás del defensor. Y ahora pues nada, el Depor se ha vuelto a a colocar bien en el campo y sin problema ninguno. Yo no le veo problemas. Y eso que he hecho de menos algunos jugadores que participen más, pero como bloque están muy bien. Y el síndrome del lateral derecho solucionado. Fíjate qué bien. De hecho, estaba fijándome en la banda que a los tres cambios se va a sumar un cuarto, que es el de Rafa de Vicente para el Deportivo, para piernas frescas en ese medio del campo. Cuando ataca ahora mismo la Unión Deportiva de que busca el empate, Guarrochena saca el disparo. ¡Oh! Macay que no consigue hacer suyo de esférico. si sí en dos tiempos. Espera que venga algún jugador a presionar. Va a ser el propio jugador belga Dubasin. Pero el esférico es para ahí a Macay en dos tiempos con el disparo de Iker Guarrachena. Balón que botaba a escasos metros de Macay. Aguantaba con el pecho el balón. El rechace dentro del área pequeña no había peligro. Aguantó el portero Coruñas. Y ahora sí, se vienen los eh, cambios en los dos equipos. Se marchan del terreno de juego con el número 6, Jaime Sierra, para que entre en su lugar. Bueno, se marcha también con el número 15, Tequio. Vamos a ver el resto de sustituciones. También dejaba el terreno de juego Iñaki, el capitán de la Unión Deportiva Lorroñez, para que entre en su lugar con ese número 21, Borja Galán, al medio del campo. Entraba, si no me equivoco, eh, lo diré, David Ramos con el 22. Y en el lateral derecho se marchaba Tequio para que entre Paolo. El De Iñaki estaba cantado ese cambio. ¿eh? Por este lado ya el hombre le costaba subir la banda. En el Deport también hay dos cambios ahora. Eh, no sé. Había uno, porque estaba. Finalmente se marcha Carlos 11 del campo. Es lo que estaba. Sí. Eh, hablando de los jugadores, quien quise marchar al final, el que se retira del terreno de juego es Carlos Doncel, por lo cual puede ser que vaya el team hacia la banda. Cuidado con jugar con 12, ¿eh? Hmm. Sí, sí. Todavía está la cosa en, en el jugado, <laughs> veremos en qué acaba. A ver. Eh, si han jugado con 12 en algún momento del partido, creo que la resolución debe ser la, la evidente, seas del equipo que sea, has jugado con 12. Da igual, el partido tienes que perder. En teoría ya se debería haber sabido el resultado, pero no no sé a si qué no están el lunes. esperando. El lunes también. Todos lo sabremos. No sé ahí. qué estarán esperando, pero bueno. Ataca al marino del banco, la corta al Bergantiños y entramos ya a los últimos cartuchos de este partido. El Bergantiños que sigue ahí con ese 0-1, pero igual el alambre que lo mantiene, ya que el marino del banco no hace nada más que atacar por la zona izquierda, es algo que está intentando una vez tras otra, y el bergantiño en otra contra, como en el primer, tanto puede hacer el segundo y la sentencia. Pues aquí en este partido mmm, nos mostraba la realización de una cartulina maría sobre Carlos Doncel, intuimos que por tomarse excesiva calma a la hora de abandonar el terreno de juego, ahí... Un poco también esa confusión ya queda explicada. E intenta arrancar Alberto Quiles. Se tiene que frenar porque llegaba la presión David Ramos. Busca el otro costado, donde se incorpora ya Héctor Hernández. Levanta la cabeza del vallisoletano. Juega para Jürgen team que sí, está cayendo para aquel costado zurdo. Efectivamente. Finalmente parece que Jurgen se va hacia la banda. Sí, y en este otro lado, qué bien aguanta el balón, eh, Quiles. Es... es de, de fuera hacia adentro, espectacular. Eh. Y el de porque juega poco a poco la pelota, así como Bergantinos, como tercer central. Desde hace un buen tramo del partido, minuto 32 del segundo periodo, sigue la Unión Deportiva Lornez. cero Deportivo de la Coruña, uno con aquel solitario gol de Miku, tras un rechace a un, una gran intervención de Serantes, tras el disparo de Diego Villares, que de momento está siendo quizá también... De lo mejor la temporada en el deporte, podría decir sí, sí, eh, absolutamente. Eh. Además, fíjate ahora, lleva el deporte. Daos, pues, a mira que pase de... para Víctor García pases. Puede sacar el centro, el taconazo hacia atrás. El balón se le marcha demasiado largo, lo que le da ventaja al defensor. El taconazo creo que era innecesario. Cuidado, la réplica llegaba Borja Balán por la izquierda. Pero no llegaba la pelota. al exjugador del Deport. Ahí está el madrileño Borja Galán. En el uno contra uno contra Diego Villares se tienen que conocer de los rondos de los partidos de entrenamiento. Así que los deportivistas sí. tendrán que tener cuidado con el hoy extremo de la Unión Deportiva Loroneés. No consigue sacar la pelota jugada al Deport. Se la queda finalmente Javi Castellano entregando para David Ramos y este hacia el costado diestro donde se incorpora. Lentamente, Paolo, delante de Héctor Hernández. Se marcha Héctor Hernández, línea de fondo. Será finalmente saque de meta. 78 de partido, restan 12. ¿Cómo va el partido en ese municipal de Miramar? 81 de juego, 0-1. Gana el Bergantiño, San Marino del Banco. Viene el córner a favor del Marino del Banco. La bota muy bombeada al segundo palo, el llega el remate. El árbitro que lo invalida por una falta, creo. Será pelota parada para Santi Canedo. Entramos en el 81. Marino del Banco 0, Bergantiños 1. El gol de Martín Lamelas que sigue poniendo al Bergantiños en lo más alto de la tabla. Pues el Bergantiños que se quiere sumar a la fiesta en esa segunda federación se quedaría, perdón, Pablo, cuarto clasificado. Uh -huh. Cuarto clasificado en la playoffs. Zona, zona cómoda es. y 450 espectadores que hoy. Se han desplazado hasta este estadio municipal de Miramar. De nuevo, cambios en los dos equipos. Cuéntanos un poco qué cambios ha habido durante el partido. Pues eh, los dos últimos que hizo el Berganteño se entraron Boedo, tanto como Escobar. Se fueron del terreno de juego tanto Usío como el autor del Tanto Lamelas, que ya no está. En el Marino de lo encontraron Sergio Ríos, Adolfo y Steven Prieto. Veremos ahora los, los siguientes. Se toma algo más de tiempo. 82 de juego ya. 0-1. Que gana el Bergantiños. Pues a ver aquí las gaunas. El D porque ataca Víctor García. Recibe falta. Había dejado seguir el colegiado. Pero con, concede finalmente la falta tras la breve ley de la ventaja. Infracción por parte de Andoni López. Y será acción a balón parado para el deportivo que salvo un par de acciones en toda la temporada, Jorge, eh, no recuerdo muchos goles a balón parado, únicamente creo que dos. Sí, no, no. Eh, no es lo que más se prodiga el, el deportivo. Y en cuanto a la Unión Deportiva Logroñés, eh, si quiere hacerle peligro al deport, tiene que ser por las bandas, pero la defensa de cinco, como uh -huh. decías hace un momento, se lo impide claramente, es imposible. Es imposible, ni siquiera por el centro, desde luego que no. Eh, y por las bandas es que ya ni lo intentan. Y ahora se marchó Iñaki y ahora tampoco entra por la banda el, el jugador que entró en su lugar. ¿no? Bueno, veremos si Borja uh, Galán uh, lo intenta, pero de momento no lo han conseguido. No lo han conseguido y falta nueve minutos para que finalice el partido. De momento Logroñés 0, Unión Deportiva de Logroñés cero Deportivo de la Coruña 1. y esto algunos recordarán lo que pasó en aquel estadio de Riazor en ese gol en el último instante del encuentro eh, no recuerdo ahora mismo el, el rival no sé si me podéis ayudar ahora mismo porque sociedad deportiva de Logroñés exacto Voy a contar los dos Logroñes están por encima a ver cómo queda la cosa de momento hay dos cambios, dos cambios se marcha uno ojo, de los centrales ojo Sergio penalti a favor del marino del banco si no me equivoco a la imagen pues todo tuyo porque de momento aquí se han producido dos cambios ha entrado Aridane por un central más pólvora arriba y ahora confirmaremos también el, la segunda sustitución con este balón parado si es penalti avísanos que es todo tuyo Cuelga el balón la Unión Deportiva Lonañesa de en todo el área. Se la queda. Y a Macay. Pues. Va a ser penalti a favor del Marino del Banco, que va a tener la opción de empatar el encuentro. Coge el esférico, el número 15. El Canario Guayacén. Veremos si la introduce dentro de la portería. Frente a él. El Víctor Valdés de Galicia. Santi Ganedo. Contra Guayacén, el 15. Coge la pelota. Veremos si es él el ejecutor. Les dice el árbitro a los demás que se vayan del punto de 11 metros. Y de momento no se lanza a Sergio, pero ahí va el número 15, Guayacén. Va el canario para pegarle. Pone el balón en el punto. Empieza a bailar Canedo que lo quiere parar. Ahí está Canedo frente a Guayacén. Y ahí está mano a mano, box to box para empatar el marino del banco. Coge poca carrera, le pega. Paro, 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 paro paro. paro, 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 paro. El Víctor Valdés de Galicia, Santiago Canedo, qué parada. Y es que se monta la Mari Morena en el área. Otra tarjeta, otro cartón amarelo por ahí, para ahora, para Lora. La para Santi Canedo. Y esta parada que puede valer los tres puntos. Importantísima parada en ese partido De momento, Marino de Luanco 0, Bergantiños 1 Pablo de la Calle, últimos y, y minutos espérate, no se tiene partido. que repetir el penalti Ojo. Porque el árbitro igual ha podido notar que se si adelante Canedo Será con una favor del Marino de Luanco, perdón A ver el Deportivo, cuidado, el balón sí. dentro del área La acaba de tener la Unión Deportiva Loroñés La acaba de tener Guarrochena El centro desde la izquierda Llegaba el balón hacia el punto de penalti. Vemos la acción. El centro del belga no consigue despejar. Un futbolista del deportivo le queda el balón muerto al jugador bilbaíno del equipo riojano. El balón directamente fuera. Y ha habido cambios en los dos equipos. Jorge se marchaba. Jorge Rando para que entrase Aridane en punta. Se marchaba Jesús Alfaro. Y entraba Sidiki también, cambios en el Deport. Alex Bergantiños salía del terreno de juego, entraba en su lugar Borja Granero y en punta se retiraba el venezolano, se marchaba Miku, el autor del tanto, y entraba Noel López. Muy normales los cambios que ha hecho el Deportivo. Eh, ha salido un central, central digamos, aunque Bergantiños en un momento dado también puede jugar ahí, pero experimentado como, como central granero y la sustitución de Miku para buscar ahora eh, alguna genialidad de, de Noel, que seguro que se va a producir. Siempre que entra este chico ocurren cosas, y cosas favorables, desde luego. ¿Y cómo nos gustan que ocurran cosas en este carrusel, Calinda, que sales informando de hasta cuatro encuentros? Recopilamos información, Estadio Deportivo Adoroñese de 0 de por 1, aunque cuidado porque hay córner a favor del Depor. Juegan en corto, Elitín para Aquiles. De nuevo para Jürgen que buscará un centro, busca aguantar la pelota presionado por Borja Galán. Vamos a ver, Jürgen se va al suelo, falta dice el colegiado a favor del Deportivo. Posición peligrosa. Seguimos con la recapitulación. Ese cero, Silva uno, tus partidos Pablo, cuéntanos cómo van. Minuto 88. Sigue sufriendo el Marin, el perdón, el bergantiño. Es el que ataca. Es el marino del banco por la parte izquierda del área. No se frena otra vez. El marino del banco se va de su marcador. Ahí Julio vuelve a meter la pelota por dentro para conectar con Guille Pinín. Guille Pinín que la dejó otra vez atrás para Julio. Julio que vuelve a tocarla con Guille. Se quiere meter dentro del área. evita el bergantiño. Ojo la pelota al área de espaldas a la portería. Puede llegar el remate Corner Corner a favor del Marino del banco Sergio. Ahora te comento cómo va el partido del Sofán. Jorge, quedan cuatro minutos. Para muchos ya fantasmas del pasado y más contra un equipo riojano como me acabáis de confirmar. Esta vez el Deport no comete el error de momento de defender sin balón. No, no, no. Lo están haciendo bastante bien. Eh, ahora le daban un balón sin ninguna ventaja a Noel. A Noel lo que hay que darle este balón acaba de salir, eh, ha da, salido. Sí sí sí, cuidado del centro, tiene que llegar Víctor García para meter la bote y mandar la pelota fuera. Piden rápido los jugadores a los recojo pelotas del estadio de las Gaunas, el esférico para atacar rápido, aprovechar todos los segundos restantes. minuto ya 87 de juego. Y ahora cuidado el Oroñez con la pelota buscando envíos hacia la zona del área. Con segundas jugadas ese balón que supera a dos futbolistas dentro del área, la Unión Deportiva de Logroñés se van al suelo. Héctor Hernández, saque de portería para el deporte. Comentabas, Jorge. Sí, que hay que buscar a Noel, pero darle balones con, con ventaja o al, o al pie, ¿no? Él ya va a producir peligro por sí, por sí mismo. Eh, en cuanto a... Ahora sí, viene el... el el preservar, porque no van a hacer otra cosa que colgar balones al borde del área, el logroñés, porque se ha visto que no pueden producir juego desde el centro del campo. ¿Cuántas pocas veces has nombrado a Javi Castellanos? Es un hombre que por el que tienen que pasar los balones de, de producción de juego de la Unión Deportiva Logroñés y no lo hemos visto apenas. ¿no? Es decir, el deportivo ha estado jugando muy bien en el centro del campo. Y defensivamente no hay ningún reproche de momento. Espero que con los dos minutos más del descuento, pues no, no se vaya a producir esto ahora. Sergio finalizó el partido. Sofán, dos puntareas, uno, tres puntos importantes para el Sofán. Muy importante el resultado. Gol el gol de Pablo, sí, en el minuto 80. Importante resultado para el equipo gallego. Y aquí estamos en el 88. Más o menos teníamos un minuto y medio, dos de diferencia. Pablo. Eh, tu partido está en el 90, ¿hay descuento? 90 y medio, pero no hemos visto de momento el cartelón, la tablilla, así que ahora te comento, pero sigue atacando el marino de Luanco y va a tener que defenderse con todo el Bergantillo. La pierde el marino de Luanco, le entrega la pelota. a cómo si puede llegar una contra que sentencie el partido. Aquí al minuto 89, queda un minuto para que nos muestre el cuarto árbitro la tablilla de lo que indica Pérez Muñoz. Vamos a ver el balón de Borja Galán. No. Se escola hacia adentro el disparo, se estrella un defensor, se la queda el de despeja, no quiere problemas, buscaba a Manuel arriba, no consigue hacer suya la pelota el juvenil del deportivo, bueno, ex juvenil del deportivo, porque ya está en dinámica de primer equipo, que de momento no ha tocado prácticamente balón, es un espectador más. El balón hacia el corazón del área, la peinada que lo intentaba eh, un futbolista con mucha envergadura de la Unión Deportiva Logroñés Finalmente será saque de portería, minuto 89 y medio. El descuento que está a puntito de llegar en este estadio de las Gaunas. Pablo, ¿hay descuento? Sí, nos vamos hasta el 95, ya estamos en el 92. Ha tenido el segundo el Bergantiños. En un 2 para 1, no consiguieron entenderse. Y Escobar que se quedó pidiendo la cuidado al marino del banco la corta el Bergantino, Se queda la pelota muerta en el área veremos si la baja el equipo local tres para el final 0-1 en el marcador gana el Bergantino, El centro del área cuidado falta a favor pues aquí hay cinco de nos marcharemos hasta el minuto 95 uy, eso es falta Jorge la uy, plancha uy. por delante sí 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 ha levantado eh, demasiado el pie es falta, aunque él dice que es el otro bueno, que ha hecho la cabeza, lo de siempre. Digo que las protestas de, de eh, Jürgen, bueno, sí. aún así bueno. vas con los tacos por delante. Bueno, Efectivamente, fin. es falta. Está, está Está haciendo demasiadas faltas el Deportivo en la zona de su medio campo, digamos, ¿no? Y esto es un peligro, porque ahora seguro que sube, todos están ahí. Ahora, ahí están todos en todo el área, despeja la defensa del Deportivo, era Borja Garanero que cabeceaba. Noel despejaba tierra de por medio para el Depor. Cuidado los errores de defender sin balón que ahora mismo le toca sufrir al equipo que dirige Borja Jiménez en tierras riojanas. Se cumple uno de los cinco añadidos ya. Vamos a ver cómo sucede los ataques. Cuidado Borja Galán. Le cae el rechazo dentro del área. En la parte izquierda Borja Galán retrasa la frontal. Balón para Guarrochena wow. directamente fuera. Lo intentaba el jugador Bilbaíno. El remate, el espacio que le dejaron Era bueno para intentar conectar el balón Que no cogió Rosca, no cogió efecto Dirección portería, buena fue también la maniobra Por parte de Borja Galán El envío Directamente fuera Aquella esquina, aquella grada donde están Los aficionados deportivistas Hizo un gesto muy raro En el remate este, era imposible Que cogiera portería esto El cuerpo hacia atrás Resbaló mal Afortunadamente para el depo. Minuto 92. El Depor que quiere cargar. Se va al suelo Julian Eddy Team. Ahora mismo el monopolio del ataque es para la Unión Deportiva Doroñez. De Cuidado, fantasmas del pasado. Se va al suelo un futbolista del Depor, Falta de Aridane que ha entrado para bajar balones durante todo lo que resta de partido. Se duele la peña que lleva unas cuantas en el día de hoy. ¿eh? Sí, a ver. Va a dormir sí, a gusto, sí. ¿eh? Bueno, esto es un, co un codazo en toda ley, ¿eh? en la cara. Lo que me extraña es que no le enseñe la tarjeta. Bueno, sería la segunda, creo. ¿eh? No, harían No, acaba... la... Ariane, no, ah, no acaba ah, claro, no, no, acaba dentro. Enfocaron a, a Guarrochera, ah, porque bueno, estaba contestando, es. pero, pero bueno. Y, y me he estado fijando durante todo el partido, menos aquel disparo del, de la Unión Deportiva a Logroñés que le votó uh, antes a Macay, pero yo creo que es de los porteros de primera y de segunda división, y supongo que de esta categoría no he visto todos los equipos todavía, que bloca, cosa que no hacen la mayoría de los porteros hoy día, bloca los balones, los embolsa y se los guarda, Macay. Así es, de los pocos que quedan haciendo eso a día de hoy, ahora te enseñan a no complicarte la vida, mandar pelotas fuera, como fuera se fue esta pelota que intentaba controlar... Dubasín en la parte izquierda del ataque de la Unión Deportiva Lorñés Con toda la calma del mundo a Víctor García para poner la pelota de nuevo en juego Nos vamos hasta el municipal de Miramar, Pablo de la Calle, ese marino del banco Bergantiños, ¿cómo va? Y el árbitro castellano Leones y Burgales que pita el final Otros tres puntos de éxito para el Bergantinos y para Lemos se acaba el partido en Miramar. Marino del banco 0, Bergantiños 1. El gol de Martín Lamelas, que está enrachado, que llegó, entró al campo, besó el santo. La próxima semana, que jugará en casa contra El Llanera, domingo a las 5. Pues tres puntos importantes. También gracias a su guardameta, salvando al equipo en los minutos finales del partido. Aquí estamos en el minuto 94. Sigue el 0 a 1 a favor del Deport, pero de momento le va a tocar sufrir, le va a tocar remar. ¿Y de qué manera? Para aguantar las acometidas, en este caso de la Unión Deportiva de Oroñez? Aguanta aquí es la pelota en medio campo, rodeado de tres jugadores. Se va hacia la derecha, se la lleva finalmente el de Huelva con el exterior para Noel, que se gira y entrega, buscando de nuevo a Jordan el Team. Quedan 30 segundos para que acabe el partido. Mira el crono el árbitro, el partido está llegando a su fin, Rafa de Vicente no se entiende en este caso con Héctor Hernández y es el balón que sale por línea lateral, minuto 94 y 40 segunditos, el partido que está a nada de finalizar. Y juega ya la línea defensiva de la Unión Deportiva de Oroñez, buscando el último arreón. Todos arriba, prácticamente peinan la jugada. El balón que lo estaba reclamando Macay acabó despejando a Adrián Peña Saque lateral, tiempo ya está cumplido. Y va a tener la última del partido. En este caso, el equipo de casa, la Unión Deportiva de Oroñez, va a ser Dubasin quien ponga la pelota en juego. Tienen que esperar porque había dos balones en el, en el campo. Y esto el tiempo amigos, Sí, ¿no? sí, esta va a ser la última. La cuelga adentro del área, se va el solo futbolista, no pasa nada, vamos a ver qué queda. ¿En qué queda la jugada? El árbitro se lleva el silbato a la boca. No hay tiempo para más. Se acabó el partido en las gaunas. Hubo gol y fue para el Depor. Finaliza de encuentro. El Depor va a dormir como líder. Unión Deportiva Loroños 0, Deportivo de la Coruña marcó Miku Fedor. 1. Muy buen resultado para el Depor que se lleva tres puntos importantísimos de las gaunas para dormir esta noche como líder en solitario. Es el mejor resultado que puedes conseguir en campo contrario, el 0-1. Es una maravilla esto. Yo los firmaba a todos, de verdad. Eh, no ha tenido grandes problemas el deportivo para conseguir esos tres puntos. Yo creo que ha planteado tácticamente un. Partido muy correcto, muy correcto. Eh, hay algo que me ha gustado, yo soy de la antigua escuela, de que no se ha mareado el balón en el área propia, eh, lo que decía antes de la transmisión, eh, se ha buscado siempre el pase en largo o al menos hacia medio campo. Me ha sorprendido también la situación eh, táctica de Álex Bergantiños en el centro de la defensa la mayor parte del tiempo. Eh, y, y ha sido un partido no plácido porque de estos no quedan pero y tres puntos y lo que yo también decía al inicio el gol a verás puede ser importantísimo eh, en, en el resultado final el ascenso porque ya cuento con él y, y un partido no demasiado bonito no demasiado espectacular pero esos son los que a veces presentan los buenos equipos no Así es, y Pablo de la Calle, aprovechamos y vamos contigo. Cuéntanos un poco cómo ha ido ese partido que has vivido. Pues el Marino del Banco, que yo creo que a mi opinión personal mereció algo más, pero ya sabemos cómo es el fútbol: gana el que la mete y en una contra del libro Martín Lamelas, que recibe un pase desde la izquierda, la mata, la baja, marca y le da los tres puntos a un Bergantiños, al cual seguimos dando suerte al cual seguimos dando suerte, así es, y nos llegan imágenes desde el partido de ese sofán que ganaba su encuentro. ¿Recuerdanos el resultado, Pablo? 2-1, el gol de Pablo, que fue en el minuto 80 el autor de esos tres puntos para el equipo que estaba colista y coge aire. Pues en pantalla la imagen de la celebración del equipo. De Sofán. Enhorabuena. Por los tres puntos. En el partido de hoy, evidentemente. Y ahora sí. Fel dime... Felicidad cuando se gana. No, no. Sí, de felicidad cuando los vestuarios al final soltan toda la adrenalina y venga. Es ¿Eh? precioso esto. Así es, la magia del, del fútbol en esta primera, segunda y tercera de la Real Federación con los resultados que hemos ido comentando a lo largo de la tarde de hoy ¿Qué te ha parecido el partido, Jorge? ¿Cómo has visto al Depor? Yo lo he visto en, en líneas generales como viene como viene jugado Habíamos dicho también, y esto es una realidad de que en la Unión Deportiva Logroñés solo le habían marcado un gol en casa ahora ya serán dos al Deport también solo le han marcado uno eh, en casa y, y esperemos que si se juega frente a la Extremadura. Y es que a mí me llamó la atención, quizás es un exceso lo que voy a decir en la rueda de prensa del viernes de el entrenador del Deport hablaba de los próximos partidos y no sé si fue un lapsus o lo que fuera, pero habló del partido de hoy, el que se acaba de jugar, habló de da onda habló de, del Racing de Ferrol y no nombró a la Extremadura. Yo pensé, bueno, quizás sabe más que, que, que yo seguro, vaya. Si se juega o no, pero bueno, es, es igual. No sé lo que puede pasar si el si la Extremadura se retira o no se retira. Pues bueno, le quitarán los puntos a todos los que lo han jugado ya o, o se lo darán a todos los que no han jugado. Pero a mí el Deportivo está en una línea muy seria de juego, muy, muy ordenado, esto sí es verdad, porque también he leído esta semana unas declaraciones de un jugador del D, porque este que aconseja al psicólogo, que decía que les da absoluta libertad de movimientos en el, en el campo, y yo creo que hasta cierto punto les da, porque demuestran... Una, una solidez defensiva y en el centro del campo posicional que no creo que tenga la, la libertad es a los jugadores de hacer lo que les apetezca en cada momento, desde luego que no. Entonces me ha parecido un deportivo muy sólido y, y bueno, queda mucho, porque esto se va a los 38 partidos, ¿verdad? Y solo llevamos muy pocos, pero lo que está demostrando el Depor es que sin grandes florituras y alardes el resultado se lo queda. Así es, sin demasiadas solicitudes, sobre todo. Es un poco lo, lo importante cuando, por cierto, nos han llegado imágenes desde el estadio de las gaunas. Os lo voy a poner ahora mismo en pantalla, nuestros corresponsales, por así decirlo, en el estadio riojano. Gracias a Diego que nos ha enviado las fotos, que ha ido a ver el partido. Eh, según nos ha comentado con, con su hermano. De hecho, aquí tenemos la foto de los dos protagonistas. También. Eh, con nosotros. En el. en el día de hoy. Durante el descanso. Y le agradecemos enormemente a este aficionado de Miranda de Ebro. Que se ha asomado por el Estadio Riojano. para ver el partido del Deportivo. Y darnos las mejores imágenes. Desde el Estadio de las Gaunas. También, sobre todo, esa impresión. Un poquito a pie de campo. También tengo en pantalla el que fue el once inicial del Silva en su partido. Os voy a poner aquí en, en Noya. Ese partido que de momento no me llegan más informaciones. Por lo que entiendo que ha acabado por 0 goles a uno. Eh, en su cuenta de Twitter podéis también recibir la información del club eh, gallego. Y esto, amigos y amigas, ha llegado a su fin. Tengo agradecer enormemente a los aquí presentes en esta retransmisión. Gracias a, también a Pablo de la Calle por vivir esos partidos. En este caso, el Marino Blanco contra el Bergantinos, aparte de traernos la información del sofán. Pues nada, Sergio, gracias a ti también y al equipo de caliente que sale por, por dejarme estar aquí un demás. más. Jorge Uriach, un placer tenerte con nosotros en la retransmisión. Espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas pasado bien. Imagino que sufriendo ese tramo final del partido de Lepor. Sí, un poquito sí, siempre se sufre. Yo decía que el resultado 0-1 es el mejor cada, cada semana que se juega fuera, ¿no? Pero es que también conlleva pues, el sufrimiento lógico de, 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 la, de, de lo corto del resultado. Pero he estado muy cómodo, he estado encantado y os doy las gracias a vosotros. Y me llega la confirmación de Senoya Cero Silva, Sociedad Deportiva 1. Victoria del equipo de la Grela, dirigido por Javier Bardanca, que suma, si no recuerdo mal, 13, 14 temporadas al, al mando del equipo que juega en, ese, en esa Grela 1. Y ahora sí, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis pasado, aunque sea un pequeño rato con nosotros, un fortísimo abrazo. Pablo, ¿hay promo de del tercer tiempo? Me pillas. Te pillo. No hay problema en el tiempo. Seguidnos en Twitter, CQS Podcast. Ahí toda la información de los streamings y toda la información de los directos que vamos a realizar. Mi nombre es Sergio González y me han acompañado Jorge Uriach y Pablo de la Calle. Un fuerte abrazo. Nos vemos en próximos directos. Cuidas mucho, sed buenos. Y iba a decir buen fin de semana, pero ya queda poco. En fin, buen inicio de semana. Hasta la próxima. Chao, chao.